Hey, ¿qué pasa? Un momento, un momento. Hey, ¿qué pasa otra vez? ¿Qué tal? Madre mía. Si es que tengo problemas con la cabeza, hasta para ponerme los cascos, hasta para poner una máscara, no me caben. Bueno, ya he hecho el paripé, ya he empezado como un monstruo, me voy a poner los cascos, si os parece bien, porque si no me vais a oír fatal. Y bienvenidos a otro directo, que el último ya fue hace tiempo, si es que estamos con muchas cosas, con muchos líos y nos cuesta sacar contenido, nos cuesta hacer directos, nos cuesta todo. Pero ya estamos aquí y además hoy es un directazo fetén, como diría mi querido Raúl. Madre mía. Pero no me saques así de repente, estoy aquí poniendo las cosas. Cada día te pillo peor, tío, de verdad. En serio, estás perdiendo. Esos aplausos hoy no te los mereces. Cada día te pillo peor. ¿Qué estabas haciendo? Si sabías que te iba a meter rápido. Me estaba poniendo mis anillacos. Me parece bien. Y no has tenido 24 horas para hacerlo antes, ¿verdad? Lo has tenido que hacer ahora. Justo ahora cuando te metes. ¿Has visto cómo sí que sudo, Raúl? Bueno, chicos, Pero que vamos a no se nota, introducir. Gorka, no lo digas. No se nota nada. Vamos a No lo digas. introducir, hoy me he acordado de poner las fajas, fíjate. Vamos a introducir a nuestro invitado, que es un invitado de lujazo. Además, puedo decir esta frase que siempre he querido decir esto hay que imaginárselo con voz de tráiler de los 90, ¿vale? Tráiler de cine de los 90. La frase esa de del ganador de un Goya. Así que por fin ¿Cómo te puedo gusta, de decirlo. verdad? El ganador de un Goya. Vamos a hacer una pequeña intro de quién es nuestro invitado, para los que no lo conozcáis, muy pequeña, y entramos con él. Muy buenas, Gorka. Muy Bienvenido. buenas, Ongi tal, etorri. estoy ¿Qué aquí, tal? muy bien, Saluda que tengo tu fajilla también por aquí. Verás, a ver. Que tengo tu fajilla aquí, mira, ahí, qué ahí profesional. está, Que se ahí, vea ahí, bien. bien, bien, Que bueno, bienvenido. Has visto que he hecho una pequeña intro con algunas cosas tuyas, la mayoría son cosas de tus principios. sí, cuando estuvimos en Omnívoros también, Exacto. estuvimos Menos en Omnívoros. Laseizabala y Andía, La que son señora las Valandía, sí. imágenes que he sacado, que son de los más nuevos. Cuéntanos un poco así, a modo de intro, para que no te conozca un poco tu trayectoria profesional. Bueno, pues yo hago efectos especiales de maquillaje y me dedico a eso, ¿no? A hacer prótesis, todo lo que tenga que ver con el mundo de goma, ¿no? Nada de digital, nada de tecnologías de otro tipo que no sea. Pues pura escultura, moldes y trozos de goma pegados en los actores, ¿no? Luego también pues hacemos reproducciones de los actores, pues si los actores, lo que llamamos dummies, ¿no? Muñecos, ¿no? Que son reproducciones de los actores, o bien de un perro o cualquier animal, vamos. También animatronics, lo que son movimientos mucho más allá de lo que va una prótesis dentro de la cara, que por ejemplo un lobo que necesita mover el hocico, pues ese morro necesita ser mecánico, mecanizado, los ceños, las orejas, pues todo eso también es de nuestra competencia, ¿no? Y bueno, también trajes, pues lo que son. Suits, ¿no? Que llamamos, que son trajes pues con anatomía humana, animal o lo que sea, bien sea musculados o con pelo, un poco todo lo relacionado un poco con lo que se mueve con los actores y muñecos, Muppets y todo esto. O sea, luego ya muy alejado pues son los físicos. Que son ya otro departamento, ¿no? Que ya serían explosiones y todo eso, que muchas veces engloba en efectos especiales. Nuestra labor es un poco, ¿no? Efectos de maquillaje, ¿no? O sea, que sean efectos, pero dentro del mundo del maquillaje. Nada que ver con explosivos, climatológicos o digitales, ¿no? Muchas veces también nos engloban con tema de digital y eso. Sí, que curramos con gente de digital, por ejemplo, para hacer una prótesis y se quiere ver que ha atravesado o necesitamos hacer
una colaboración con ellos, pues hacemos una pantallita croma que ya que pintamos de verde dentro de la prótesis y ahí pues los de digital hacen su mascarita y meten sus cosas, ¿no? Si tiene que ser la prótesis mucho más dentro o esa prótesis hacer algo, ¿no? Entonces, pues también tenemos esa labor de colaboración, también colaboramos con los defectos físicos, por ejemplo, si tenemos que hacer un estallido de cabeza, algunas veces pues igual podemos meter presiones o por ejemplo, dársela de físicos que meta sus cargas, que ellos tienen más control en todo eso y sus carnets y sus experiencias, ¿no? Y ya entonces se manipulan la cabeza para hacer una detonación, ¿no? De la misma. Pero vamos, nosotros lo que hacemos es un poco eso, la labor de maquillaje. Lo que estamos viendo un poco en las fotos, que son esculturas, maquillajes, dummies, prótesis, mucho trabajo de taller, mucho trabajo previo de taller con moldes y siliconas y cosas de estas, haciendo sangre también, live cast a los actores y luego ya tenemos pues la producción. Cuando ya vamos a aplicar o hacer el efecto que tengamos que hacer dentro de lo que es la película. Y luego ya, pues, la postproducción es la que no hacemos, por ejemplo, ¿no? No solemos estar en las postproducciones. Ya. Y ahí están otros departamentos. Nosotros, más o menos, nuestra labor se extiende desde la preproducción a la producción. Claro. O sea, pero vosotros sí estáis en rodaje, ¿no? Aplicando todo esto, entiendo. Sí, hay veces que dejamos cosas un poco en alquiler o, bueno, sí, tenemos, pues yo qué sé, si es algo, una rata o lo que sea que se pueda alquilar, se alquila para la producción, pero siempre nos gusta estar a nosotros porque nosotros vamos a atrezar ese efecto mucho mejor, ¿no? Que el propio atrecista, que pues no es por desmerecer su labor, pero claro, nosotros estamos especializados en atrezar lo que son los efectos de maquillaje. O sea, hay que meterle baba, brillos, pus, sangre, todas esas cosas, ¿no? Me encanta eso de... Mierda. Sí, me encanta eso de, bueno, si tenemos que explotar una cabeza, pues es maravilloso. De todas formas, Raúl te pregunta, como buen periodista que le sabe la raza, pero Raúl lo sabe porque Raúl ha currado contigo. Los dos hemos currado en Omnívoros. Y bueno, esta foto la tenía que sacar, Gorka. La tengo yo también por ahí. Esta foto tenía que sacarla. Y además tuvimos una... En el vídeo ha salido que está aquí entre nosotros, Ángel Acero. Mírale, aquí le tenemos. Y cuando me mataron, me montaron... Esto iba a contar justo, que en el vídeo sale la puñalada que le pegan a Ángel en el cuello, que tenía también su circuito de sangre, ¿no? Que salía por aquí para el momento de la puñalada soltar... Sí, es un blood tubing que llamamos, ¿no? Es un sistema de sangre de vejigas escondido bajo la prótesis que para el momento de la acción, pues, fluye la sangre con unas bombas. Levanta unas tuberías internas dentro de la prótesis, eso. ¡Qué maravilla! Sí, además, en este caso, la complicación añadida es que el personaje estaba totalmente desnudo, porque claro, si por lo menos lleva ropa o algo que puedes esconderlos tú, vale, pero... Y había que ¿Cómo lo hacéis? Cuéntanos cómo lo hacéis ahí. Maquillar la prótesis, maquillar el cubo... Sí, era un efecto complicado, porque claro, un cuello se arruga mucho, tienes muchas complicaciones, los tubos... la escena, creo recordar que era delante o sí, él estaba delante, como arrodillado en el suelo, llegaba arrodillado, el tío. Desnudo. Arrodillado, atado, así, desnudo. La tubería la teníamos escondida por su espalda con un obsite, un celo médico que pega bastante bien. Y ya, pues, por ahí tiramos el tubo hasta que no se nos vea. Y ya con nuestras bombas y eso, pues, ya bombeamos la sangre justo en el momento. Porque aquí yo me acuerdo que había que coordinar justo el cuchillo cuando metía y... cuando sacaba era cuando, ¡fum!, tenía que fluir el borbotón de sangre y todo eso, claro, y se movía entero y, claro, todo eso tienes que hacerlo bien porque da muchos problemas. Va una vejiga por dentro, va un cordón de sangre que metemos, entonces, claro, al moverse el cuello, ese cordón de sangre puede también hacer cosas raras, ¿no?, dentro del cuello. Entonces hay que pensar bien, diseñar bien el efecto para que no
para que no pase estas cosas. Aquí lo tenemos, aquí va a salir ahora. Ah, no, sale antes. Aquí lo tenemos para que se vea. Ahí está. Ahí está. Ahí lo tenemos. Vamos a poner la pantalla completa otra vez, que se vea ahí cómo sale la sangre perfecta en el momento que tiene que salir. Quedó, a mí me encanta ese momento, tío. Sí, me parece de un salvajismo, además de estos salvajismos que molan, que ahora hablaremos de esos momentos en el cine, inesperados, de eso que, porque cuando el asesino ahí suspense y va a atacar, pero esto es como de repente, ¡zasca! Un golpe súper seco, súper frío, que eso es lo que más impacta en este tipo de películas. Sí. Te quedas como, ¡hostia! ¿Qué ha pasado? Y aparte que, bueno, el dramatismo de él también, que lo hizo muy bien Ángel, porque claro, ahí estaba pensando, ya me voy, me van a matar, me voy, y claro, al final fue como... Quedó muy guay, la verdad. Que bueno, antes de seguir, quiero hacer mi comentario habitual a agradecer a Volcanic. Insisto, le agradezco porque tengo a su disposición el StreamYard, pero seguimos sin usar su StreamYard. Así que agradezco a The GoBetweeners, que es lo que nos lo está proporcionando ahora, el StreamYard. Ahora pondré aquí la página web, que no tengo logo. Ya sabes, Raúl, que desde la última vez que puse este, no tengo otro. Y es cutrísimo, así que no queremos cosas cutres en The GoBetweeners. Y también quiero recordar que se me ha pasado que la musiquita que he puesto en el vídeo de Gorka es cedida y creada por nuestro amigo Freak Deckard. Freak Deckard, que es nuestro personal camello de música, nos pasa toda la mandanga, toda la música gratuita, y he usado esa musiquilla suya para este vídeo tan chulo de 10 segundicos. Luego de hecho, también tengo que decir que la cabecera de la música de la cabecera del videoclub Kinky también es de Freak Deckard, que desde aquí un besazo porque es un fenómeno el tío. Fenómeno. Es muy máquina. Y también quiero animaros a todos que os pongáis el refrigerio que gustéis y que arrancamos después de esta introducción a tomarnos unas copas juntos y hablar de cine y de mandangas. Y aquí tomando un poquito de sangre. Ahí está. Si os parece, vamos a ir mezclando, Gorka, cosas de tu curro con cosas más allá de tu curro y de opiniones personales. Entonces, voy a empezar lanzándoos una pregunta a los dos. No sé si tenéis preparada alguna peli. Si no, ahí lo suelto. Un efecto manual, como el que acabamos de hablar de la puñalada en el cuello, que os haya dejado el culito cerrado. O sea, que ahora mismo digáis, hostia, este me marcó mucho. Empezamos por ti, Raúl. Te he pillado, hostia, ¿eh? Te he pillado, cabronazo, sí. Venga, pues empiezo yo. Hay un montón. Empiezo yo que tengo uno. Mierda, bueno, tengo la peli ahí, no voy a levantarme a cogerla, que lo hago siempre. Yo voy a decir dos, voy a buscar aquí la foto. Una es, además hablamos hace poco de esta película, no sé si en un directo de este canal o en un directo en el que fui invitado, pero me pareció impresionante. Vaya, ya me he quedado sin luz. Pon, es que me pongo la luz, me cago en la leche. Vaya, no, carrera de él, ¿eh? Me muero y no le educo. Cuando hables tú de lo tuyo, te pongo, le voy a poner una batería. Bueno, estoy hablando de Grim Room. No sé si sabéis qué película es. Aquí voy a poneros una portada, pero tiene, la película va de un grupo de punk que de repente va a tocar, no me preguntes por qué, a un local de pelaos, de nazis. Sí, no, no tiene ningún puto sentido, pero allí van. Y la película es una auténtica macarrada, súper violenta, además, como estaba hablando antes, violenta de verdad, o sea, violenta de una violencia muy real. Y tiene un par de momentos muy chungos, muy chungos, que te deja el culito bastante cerrado. Y es una violencia muy real. En concreto estoy hablando de una, aquí lo tenéis, de una especie de machetazo, puñalada, que le dan, creo, en las manos. Y también hay un par de puñaladas que se ven de una manera muy gráfica y me dejaron bastante, hostia, qué realista. Y del mismo rollo, la película Eden Lake, no sé si la conocéis, la británica Eden Lake con Michael Fassbender, que se va con su novia a pasar el día en un lago y aparecen unos chavales que son carne del programa este de Hermano Mayor y les empiezan a putear y a hacer la vida imposible. Y a Michael Fassbender le pegan una puñalada y hay un momento que se mira así la puñalada con la mano, aparta la mano, y la puñalada es absolutamente real, súper real, se ve aquí cómo está abierta la grasilla y cómo sale la sangre, y eso me dejó bastante impactado. Y yo creo que habéis tenido tiempo para pensar, así que Raúl, te toca. Pues, hombre, a mí una movida que me dejó bastante catacroker
Ya no solo por su realismo, sino por la brutalidad de la escena en sí. Es una película que mi Gorky, en este directo, como ha ido Gorka, voy a llamar a Gorka, nuestro Gorka Punky Vasco, y a Gorky, mi Gorky, como siempre. Gorka Punky Vasco. Sí. Vale. Entonces, hay una película que se llama A Serbian Film. Ya solo el título estremece, amigos. Y en esta película hay bastante brutalidad por todas partes. Los que la hayáis visto, pues lo siento por vosotros. Pero hay una escena en la que el protagonista, que básicamente va forniciando por todas partes, porque es actor porno el muchacho, se está tirando a una tía, y en la que se la está tirando, de repente llega uno y le corta la cabeza en medio del polvo que está echando, y el muchacho sigue ahí. El corte de cabeza es súper realista, o sea, yo me quedé así. Y ya la escena de por sí... Que me he levantado a coger el estilómetro para ver la peli. No, me he levantado a coger el Enlake para que vierais la portada y no me he perdido qué peli es de la que estás hablando. Pues estoy hablando de A Serbian Film, amigo. Eso me imaginaba, me lo estoy imaginando. La tengo, venga, te la voy a sacar. Puedes seguir. No te la saques, Gorka. Por favor. eso sí que sería brutal. Y yo creo que ¿Cómo tienes eso, Gorka? ¿No es que arrepentaste viendo las Sitges? No tuviste que comprártela, tío. No es lo más desagradable de la peli, yo creo. Me van a entrar los giros en casa. No es lo más desagradable, desde luego que no, pero a mí me dejó bastante catacroker. O sea, yo aquí estaba hablando del efecto de cuando le cortan la cabeza. Sí. A la muchacha, que es de lo que venimos a hablar aquí. La escena de por sí es bastante heavy, pero efectivamente no es lo más heavy que tiene esta película. Pero a mí el corte de cabeza ese me dejó... Pues te toca, Gorka. Bueno, no sé, a ver, si hablamos así de brutalidad, yo, hombre, si hablamos de efectos, un hombre lobo americano en Londres, Scanners, Fista... Claro, pero yo me refiero más que algo guay, Mosca. Que ahora hablaremos de algún efecto guay, uno que igual no sea tan guay, pero que te impactó mucho por realista o porque te pilló frío o algo. Una de la de Alta Tensión, de Alexander Aja, por ejemplo. Ah, mira. Dentro ese de la cabeza... mamada que la lanza por la ventana, que se me quedó un poco ahí como hostia. No me esperaba, ¿no? Ese momento. Gorka y yo hemos tirado por cabezas sexuales, amigos. Puedes decir mamada a esas horas, ¿no? Oye, va a ser un lío ahora con lo de Gorka. Tienes que decir que Gorka y yo... Yo ya lo he explicado antes cuando te has ido por la película, idiota. A Gorka le voy a llamar Gorka y a ti te voy a llamar Gorky. Ah, vale, me parece bien. Que como siempre llamaré Gorkón o Gorkón y a mí... ¡Gorkón! ¡Oh, me encanta Gorkón! Porque tiene cabeza de Gorkón. Gorkón de Moria. Hablando de Alta Tensión, que si no me equivoco, ¿de Alta Tensión era de Aja o de Pascal Lo... No, de Pascal Lobier era Martis, era de Aja. Alexander Aja, sí. Pues es este que hizo luego el remake de Las Colinas Tienen Ojos. También. Hablando de caracterización, tío, las caracterizaciones de este remake, hostia. No sé si te acuerdas... Los ocho minutos de Piraña, la que hizo también, la Piraña, la versión. También eso, cuando llegan llegan las pirañas a la fiesta y hay como, creo que son, no sé, 8 minutos de bestialidad brutal. De desfase, pero absoluto. Además, hay uno que se le enrosca el pelo con una hélice y le arranca toda la fiesta. Hubo censura en mogollón de cines de un montón de países, y eso que no cortaban ahí o... Sí. O no la emitían o así, porque fue bastante duro esos momentos. Por ejemplo, Irreversible. Joder, lo del extintor, la violación. Irreversible, de las primeras que se hacía así tan gráfico, la destrozada de cara. Con eso. Ahí hubo encima, creo que era CGI con Dami y toda la. Cómo se deformaba el cráneo con el extintor. Era muy bestia, tío. Tampoco te lo esperas, es una brutalidad. Pues hablando de volviendo un momento a la de Sandra Jamia, que está aquí, Tana, saludando. Buenas, Tana. ¡Ey, ese Tana! En un vídeo que hice con él de pelis de Guilty Pleasure, de películas, es un vídeo que colaboré, películas que son malas pero te molan. Hablé de esta de Piraña 3D porque es que yo la tengo en 3D y en 3D esa película es un disfrute, es una gozada. Ah, bueno, esa orgía de 3D y luego el momento de un nepe por ahí flotando en el agua en 3D. Esa película es muy buena, muy, 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 muy guay. Yo creo que está bastante ninguneada. Me parece divertido. La 2 es la hostia también. Con David Hasselhoff. Joder. Es lo mejor. Es lo mejor de la peli. Sí, también la tengo. Fíjate cómo será que un tío en un puesto de Sitges me la regaló.
me dijo, va, toma, llévatela, que esta mierda la tienes que ver. Llévate esta mierda. Llévate esta mierda que es... Pero esta tiene la de... Las colinas tienen ojos, ¿tú te acuerdas del que siempre lo menciono? Pero es que me encanta. El tío que cuando está... Cuando le queman en la cara, sí. Sí, ese, o el tío ojos. Que está como con la... Que tiene la cabeza gigante, que está en una silla de ruedas, con la cabeza bueno, así sí. Como apoyada. Hostias, está súper bien hecho, tío. Le mete con el martillo, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos un poco eso, la diferencia entre hacer una herida o un efecto de tal o una cosa que implique todo el cuerpo, o sea, un cuerpo entero. Claro, bueno, eso es... claro, no es lo mismo hacer pues eso, una cara que va a ser, no sé, pues una hora y media, dos horitas... Que implica, ¿no? Si tienes que poner dientes, lentillas y tal, que ya hacen una aplicación de cuerpo entero para una escena de este tipo, ¿no? Al final son. Depende también cómo se haya diseñado el efecto, porque puede ser. Nosotros hemos hecho hace poco un monstruo para un cortometraje que se llama Hostel, que era una criatura completa con máscara. Y luego tenía todo el cuerpo, las piernas, los brazos y todo. Entonces, lo que diseñamos ahí por tiempos también, y era de noche, no teníamos mucho tiempo tampoco de maquillaje. Y entonces, pues decidimos hacer lo que es un traje de silicona entero que va a medida, se adapta perfectamente y no hay que pegarlo, ¿no? Entonces, luego, las manos eran también, en plan, manos... guantes de fregar, por así decirlo, para que me entendáis. Uh-huh. También se adaptaban muy bien. Luego pegamos las uniones de lo que es la cabeza. Y bueno, como no tenía cara, la cara era un revoltijo, tenía unos dientes por aquí, no sé qué, pues el actor tampoco veía. Tenía un orificio nasal con el que podía respirar y estaba embutido en un traje entero. Entonces, pues también tardamos ahí nuestras 4 o 5 horitas en ponerlo bien, integrar todo aquello, todas esas prótesis y todo eso en el cuello, porque claro, van los guantes, van las piernas, pero luego hay pequeñas prótesis que llevamos para integrar, para que no se note, ¿no? Y luego hay que maquillarlo del mismo color y todo eso. Entonces, claro, ahí también usamos pues unas 4 o 5 horas de... Perdona que te interrumpa. Yo es que antes has dicho también, cuando estabas explicando un poco qué consistía tu curro, lo del tema del traje, y a mí eso me ha llamado la atención. Porque aquí Gorka y yo hemos tenido que sufrir lo de que nos hagan un molde de la cabeza, ¿no? Que fue sí, Laura, además, la que nos lo hizo. Entonces, sabemos en qué consiste todo, que te ponen ahí el molde de escayola y todo el rollo. Para hacer un cuerpo, es también ese rollo, ¿cómo se hace un cuerpo entero? Vamos un poco por partes también, ¿no? Pues igual primero mi socia, que es Agar, en el taller, lo que primero siempre hacemos es un poco eso, ¿no? Coger y decir, bueno, pues vamos a hacer primero la cabeza, porque es cuando más fresco viene el actor al taller. Luego, si por ejemplo, le ha sacado el cuerpo, le ha sacado las manos, le ha sacado los pies, le ha sacado el codo o tal, ya está más estresado, ya han pasado muchas horas, y luego viene la cabeza, que es lo más claustrofóbico, complicado y que más te puede darle vueltas ahí dentro, ¿no? Entonces, lo primero, le explicamos, viene fresco, pum, la cabeza. Y de ahí vamos haciéndole las manos, vamos tal, igual si podemos hacemos luego un paroncito y luego ya sacamos el cuerpo. O si podemos hacerlo en 2 días, pues también perfecto, si disponemos de los actores. Muchas veces es imposible disponer de los actores, no tienen tiempo o vienen, yo qué sé, pues nos han venido actores de Madrid, pues que vienen justo para el molde. Y claro, ahí tienes que decir a la productora una estimación de tiempo que tienes para el actor, porque luego le van a contratar un avión o lo que sea para volver. Entonces, pues ahí coges y dices, bueno, pues tenemos 4 horas con él, 5, pum, empezamos con esto, pum, y lo vamos sacando todo del tirón. Pero lo primero, hacer la cabeza y cuerpo, manos, pies,
Llevamos así un poco. Y es todo el mismo proceso, ¿no? Como cuando haces la cabeza, quiero decirlo, el molde de escayola, luego le echas la... Sí, bueno, el cuerpo depende cómo quieras hacerlo. Puedes hacerlo también con vendas de escayola, si necesitas, puedes hacerlo con silicona, con alginato incluso, he sacado yo cuerpos enteros, que ahora ya, pues, joder, con las siliconas que hay, pues, se usan siliconas que son mucho más fiables, llevan más tiempo, pero bueno, al final no se te rompe, no tienes problemas, ¿no? Y luego, yo qué sé, pues si se te va el actor, pues no tienes que andar ahí diciendo, oye, que mira, que no me ha salido tal, no sé qué, que el alginato ha salido mal, ¿no? O sea, con la silicona sabes que vas a tener una fiabilidad brutal y que va a quedar aquello, el trabajo va a quedar bien. Pero bueno, el cuerpo, en muchas ocasiones, hacemos una licra medida, tenemos un... Y bien engrasada y luego con vendas de escayola, porque al final es un volumen. Luego, lijando bien las piezas y todo, al final es el volumen, necesitamos el volumen del cuerpo. Claro. Luego ya se pasa, todo eso ya hay un proceso de taller bastante brutal, de pasar todo eso a resina, lijarlo bien, que quede todo pulido, y luego el trabajo de escultura, ¿no? Pero vamos, eso por lo menos por rapidez nos lo solemos hacer muchas veces en vendas de escayola porque es un volumen. Luego al final lo que es la cabeza, manos y pies, si sacamos en silicona o alginato. Y luego están los cuerpos, que estoy intentando buscar aquí, el que conocemos de omnívoros, que los haces directamente sin que sea molde de humanos, ¿no? Que directamente los construís de la nada. El de omnívoros. El cuerpo de omnívoros que hiciste, el que estaba ahí todo putrefacto. ¿O eso lo hacéis un poco? O sea, ¿hay alguien que se ha puesto en ese molde o eso lo hacéis tal cual? Omnívoros, no me acuerdo. Normalmente solemos sacar una reproducción de la persona. O sea, sacamos la reproducción de la persona. Si es un cuerpo CSI que llamamos, que es el cuerpo visto por encima, que no tiene parte de abajo, la parte de abajo es plana, no tiene culo ni nada, que es para poner sobre una mesa, para una, yo qué sé, para una... algo forense, ¿sabes? Que están ahí sacando tripas o lo que sea, cosiendo tal, que es un cuerpo sin más. Eso lo hacemos, ponemos al actor encima de la mesa del estudio y le untamos todo alginato, silicona y todo eso encima y vendas de escayola y todo eso. Ya va por partes y tal, va del tirón todo. Claro. Va del tirón y en la posición que es más o menos, porque luego ya de ahí, luego fundimos un montón de kilos de plastilina y tiramos la plastilina dentro del molde y entonces ya empezamos a detallar. Si hay que cambiar el brazo, hay que cambiar la cara, hay que hacer pues todos esos mordiscos que aquí se veían que era que le producía el hijo, ¿no? Cuando se quedan presos ahí en la cabaña. Entonces, todo eso hay que modelarlo, todo eso es una escultura que vamos haciendo. Luego ya pues se pasa silicona, se pica pelo a pelo, uno a uno, y ya pues se va añadiendo pues el mismo color de la actriz, las cejas que tenga igual, todo eso, los detallitos. Mira, están comentando por aquí, bueno, este soy yo haciendo gilipollas, este molde estuvo guay porque este molde se hizo solo esto para simular una inyección, si no me equivoco, en el cuello, ¿no? Era, le pinchaban en el cuello. Sí. ¿Os acordáis? Era una, le metían una jeringuilla en el cuello, hicisteis este molde, que yo me lo guarreaste y lo aproveché para hacer un capítulo de Rincón Oscuro sobre caníbales. ¿Este era vuestro? Ah, vale. Sí, está el gusto. Eso es de omnívoros. De Sara. No me acordaba ya. Que le metían aquí la jeringuilla. Sí, sí. Y un día entre rodaje y rodaje me lo pringaste y aproveché y me grabé un Rincón Oscuro con él. Es verdad que hicimos ahí una... Sí, sí. Y luego también la gente debe de saber que esto es un dato muy curioso, que los gusanos son reales. Son reales. Eso la gente tiene que saberlo, porque una vez esté montado, una vez montan el cuerpo, le ponen la sangrecita y tal, se saca Gorka un bote de gusanos y los echa por encima del cuerpo. Que eso... Sí, porque todo hay que decir que, claro, en Omnívoros fue la primera película en la que Gorka, este Gorka de aquí y yo trabajábamos y, claro, en cuanto este Gorka de aquí llegó al rodaje, claro, Gorka y yo no nos separábamos de él,
porque nos interesaba muchísimo todo lo que estaba haciendo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y ahora voy a poner gusanos. ¿Cómo gusanos? Sí, estos. ¡Ay, mierda! ¡Son gusanos, de verdad! Vivio Cruzwell, siento decirte que seguramente más de un gusano sufrió en el rodaje. Que está, mira, hablando de eso... Luego lo soltamos ahí. O sea, claro, también estaba hace poco estamos también en la serie, está en internado, y estuvimos ahí rodando con carachas y tal, y todo este tipo de insectos. No me gusta mucho, porque al final pues se pueden dañar, ¿no? Pero cogimos todos los insectos que usamos, y luego Agar y yo los cogimos en el monte, por ahí. O sea, las cucarachas y todos los bichillos. Hay por aquí una pregunta que... Bueno, antes que nada, quiero decir, Gorka, que sepas, para que veas lo que te quiero, mira lo que guardo todavía del rodaje de Omnívoros. Todavía tengo un dedo de una de las manos que hiciste, que al final se trocearon los dedos y los regalaste por ahí. Pues todavía tengo uno, ¿eh? Que lo sepas. Aquí está mi dedico. ¡Ay, mi dedico! Pues voy a hacer un repaso, si os parece, a las preguntas, porque están teniendo un debate muy interesante aquí en los comentarios. Había preguntado antes, Freak Deckard, que, pero bueno, ya lo has contestado antes, que si mezclabas también trabajabais con animatronics. Pero sí, ya lo has comentado. Es que yo no veo comentarios. Mira, tienes que ponerte a tu derecha donde pone live comments. ¿Ves? Por eso me dedico a modelar y no al digital. Ahí los tienes. Y si ves alguno que te llame la atención, dímelo para sacarlo. Entonces, te pregunta, te preguntaba si haces animatronics, que sí. Y está teniendo un debate aquí interesante. Y hay una pregunta ya para que nos cuentes un poco más y ya seguimos otra vez con pelis que no sean tuyas. Te ha preguntado por aquí, bueno, dice Freak Deckard, siempre que pienso, bueno, esto ya lo he puesto antes, te preguntaba si, bueno, básicamente, ¿qué has estudiado? Si has estudiado Bellas Artes o has sido autodidacta. Mira, aquí está. Me sé tu historia y esta es una historia interesante que quiero que cuentes. Es la típica pregunta que siempre me hacen. Tú has estudiado Bellas Artes, ¿no? Digo, pues no, al final no. Creo que de los que estamos en esto, o sea, de los técnicos del Estado, así que estamos un poco en esto, yo creo que no sé si hemos hecho Bellas Artes alguno. O sea, no lo sé, porque yo no he hecho... Yo no he hecho Bellas Artes, soy autodidacta. Empecé con esto, con las fangorias, y una fangoria, un buen amigo mío, que compró una edición especial de efectos especiales, que salía Freddy Krueger. Y claro, ahí desvelaba un poco cómo se hacían los efectos y los técnicos que estaban detrás, ¿no? O sea, ponía caras a los monstruos, ¿no? ¿Quién hacía todo eso? Entonces... me llamó tanto la atención que empecé a investigar. Claro, no había internet, no había nada, y pues también me pillaba la Le Creme Fantastic, una revista francesa de cine fantástico y terror también. Y nada, pues yo con todas esas maravillas monstruosas, pues me quedaba, iba mirando e intentaba descifrar cómo se podía hacer eso, cómo trasladar ese trozo pegado de goma, que aquello simulaba esa herida o ese monstruo en la cara de una persona, y cómo había llegado a hacer un molde y cómo echaba aquello. Y claro, luego me pillé un libro también que me lo regaló este amigo, un libro de Radio Televisión Española, también un coñazo de libro, porque era pastelero, venía de la pastelería, y claro, las horas que teníamos allí, pues al final me leía este tostón de libro mal traducido al castellano, y claro, me no entendía nada, me pegaba unas siestas de puta madre, pero bueno, me iba pillando maquillajes, iba investigando, y tenía la obsesión de, pues si me hago un maquillaje en un día, al año son 365 maquillajes que me hago, pues para el año siguiente voy a saber un montón más, y era una superación a mí mismo, ¿no? De confinarme en casa, hacer esto y querer hacer esto, pero sin ninguna pretensión de nada. Yo nunca pensé que me iba a dedicar a esto, simplemente fue una obsesión esquizofrénica, loca de esto. De hecho, tuve una charla con mis padres de hijo, pero es
qué estás haciendo, ¿no? Heavy metal, sangre, gore. Ganar un Goya, papa. Rarito, rarito. Y al final fue una cosa que escapó a su control, ¿no? Escapó a su control, luego, pues bueno, haciendo producciones con Coldo Serra, con... De esa quiero hablar, quiero hablar ahora... Crespo, Borja Crespo... comentarte un corto de que me flipará, quiero hablar de eso. Sí, sí. Con Tinieblas González, y fue este último, Tinieblas, que se puso en contacto con un estudio de Madrid, y nada, pues me cogieron allí. Estuve allí un año en ese taller, manteniéndome un poco con el paro de la pastelería, y ya tenía dos años de paro, año y pico estuve, y ya volví a mi guecho, aquí a Vizcaya, y ya entonces decidí abrir mi primer estudio, ¿no? Pero bueno, sin tampoco tener demasiada cantera de curro, y bueno, pues con ilusión, siempre las cosas las he hecho siempre con mucha ilusión. A mí me gusta lo que hago, siempre digo lo mismo, que si moriría y nacería otra vez, volvería a hacer lo mismo, ¿no? Incluso antes, para intentar ser mejor, ¿no? O dentro de lo que cabe, vamos. Yo siempre me estoy intentando superar a mí mismo e intentar hacer las cosas lo mejor que pueda y con mucha ilusión, vamos. Qué guay, además eres la... Me encanta mi trabajo. La prueba viviente de que hacer las cosas con ilusión a veces tiene sus resultados y que se puede conseguir. Y no siempre te... Sí, se puede. La gente me pregunta, pero es eso. Al final es cabezonería. Todo, ¿eh? O sea, cualquier cosa que quieras hacer en esta vida es seguir y ser persistente, cabezón y tener pasión, porque, a ver, obviamente, viendo tus gustos, que son los mismos que los míos, lo que haces te encanta. Entonces, tener pasión por algo y que te encante lo que estás haciendo, pues claro, tú reventando una cabeza tienes que ser el hombre más feliz del mundo. Sí, cubierto de sangre, lleno de pequitas de sangre, camisetas llenas de pegajosas de sangre. Se me ocurre una pregunta así ahora, de repente, con lo que estáis comentando. Ah, venga. Perdona, que si no pierdo el comentario. Tengo ahí un par de preguntas que preguntan, Dani Amor, ¿quién se queda? Acuérdate, Raúl, de la pregunta. ¿Quién se queda a sus cuerpos cuando acaba el rodaje? Es una pena que Gorka no haya podido hacer el directo desde su taller, porque el cuerpo este, sí, que acabamos de hablar, de Omnívoros, lo tiene colgado todavía detrás. Y yo lo tiene en el taller ahí colgado. Y yo estoy como loco porque una de esas cosas que acabe en el rodaje me las regale a mí. Pero bueno, no ocurre eso. Supongo que se las quedan. Supongo que se las quedan. Y además... Gorka lo contará mejor que yo, pero muchos materiales de esos se joden con facilidad, ¿no? Con los años se pudren bastante. Sí, creo que, vamos, yo, sí, todos los talleres que trabajamos en esto hacen lo mismo. O sea, después de la producción, todo el mundo se lleva las cosas a su casa, a su taller. Todo lo que haya hecho en construcción, las prótesis se destruyen, porque una vez ya... desmaquilladas, pues se van a la basura, pero todos los dummies, el omnívoros y todo eso, no, siempre los talleres de efectos nos lo solemos quedar todo, porque al final, bueno, hay una teoría imagínate que las productoras se llenan de un montón de cabezas, de cuerpos y de cosas, todo el mundo andan por ahí, todos los efectos de todos los talleres, al final dejan de llamarte. Claro. Nosotros no usamos, por ejemplo, yo, el cadáver de Omnívoros no ha salido en ningún sitio más. O sea, cabezas que tenemos de sitios no salen en ningún sitio, a no ser que vaya rodando de fondo y tal, y no sea un actor excesivamente conocido o lo que sea. Normalmente todos tenemos un secretismo y solemos ser legales en ese aspecto, ¿no? De lo que es, yo que sé, un animal, un ciervo, un toro, un perro, eso son cosas que sí solemos reutilizar, por ejemplo, claro, si las tenemos, ¿no? O yo que sé, un bebé para una escena de un bebé corriendo, para no usar uno real o lo que sea, todas esas cosas, todo ese tipo de atrezo, ¿no? De todo eso, los talleres lo suelen reutilizar. Pero ahora ya pondré pueden guardar fotos, y se quedan ahí. Ahora pondré aquí algunas fotos de este Instagram, porque
La página la tienen ahora mismo en reforma y no se puede ver, pero tienen una página web muy cremita con sus trabajos, que es Irreal FX, así que cuando la tengan activa otra vez podéis entrar a ver. Y ahora sí, Raúl, para que luego no me echen la bronca, que no te dejo hablar, tu pregunta. Sí. Pues sí, es que como estabais hablando de que efectivamente tenéis los dos Gorkas, tenéis los mismos gustos en cuestión de cine, hablo, ¿no?, de estas películas super gore y super míticas que hay en vuestras filmografías. Yo quería preguntarle a Gorka, tío, si tú hubieras podido en su momento hacer uno de esos monstruos míticos, ¿cuál te hubiera gustado? Y te hablo de películas como Halloween, Pesadilla en Elm Street, La Matanza de Texas, o sea, de todos esos monstruos míticos ya de nuestras infancias, ¿cuál te hubiera gustado hacer? Jo, vaya pregunta. A mí, no sé, Jason Voorhees, por ejemplo, me parece un invento cojonudo, ¿no? Además ha tenido mucha evolución, ha tenido muchas formas. Ya de merchandising, enseñas la máscara de Jason y ya te lo dice todo. Ya eso va a todo el mundo, llega a todo el mundo. O sea, algo tan simple como una máscara que hagas así y llegue a todo el mundo, ahí está. Ahí está. Está en mi cojín. O yo qué sé, o Freddy Krueger. O sea, Freddy Krueger, bueno, ha tenido varias versiones del maquillaje, pero al final es Freddy Krueger, ¿no? También una saga increíble con una diversidad de efectos de maquillaje bestiales, ¿no? Que ha tenido también la saga de Freddy. La garra de Freddy también es inconfundible. O sea, hay cosas que son inconfundibles. Luego, como transformación de hombre lobo, pues un hombre lobo americano en Londres. Es una gran película de efectos que también cualquiera que hace esto le hubiese gustado haber hecho, ¿no? Y El Exorcista, por ejemplo, ¿quién no conoce a Regan, ¿no? O sea, El Exorcista. O sea, dices El Exorcista y todo el mundo sabe o te hace el rollo de la pota o cualquier cosa de esas, ¿no? Son pelis que perduran y son pelis simples de que a nada que digas una palabra ya se sabe, o enseñes algo ya se sabe, o sea, no hay que decir nada más, simplemente se sabe y punto, y eso perdurará toda la vida. Ahora los niños igual no saben quién es Viernes 13, quién es Jason, pero sí lo saben por los videojuegos. Entonces, como es una saga con un merchandising brutal, se va a seguir conociendo toda la vida, y eso, haber estado ahí, por ejemplo, a mí me parecería la hostia. Claro. Como amante del terror, yo que sé, Star Wars, por ejemplo, es otra saga que se conoce y que también está muy bien y todo eso, pero a mí me gusta más yo soy más de cine de terror, género de terror y psico-killers y todas estas cosas, ¿no? Más que, yo que sé, de Hobbits y de Skywalker y todo eso. Estoy buscando por aquí una reproducción que hicisteis de Babyface, de otro monstruo así que no es tan icónico como sangrientas. Claro, como el rey serio tal, porque igual no por el tiempo, pero también es muy icónico y a mí me flipa. Que Raúl, por cierto, ha hecho la pregunta y se ha ido. Se ha debido de caer. Se le ha ido la conexión. Así que nada, seguimos. Te voy a preguntar una pregunta que hay por aquí que me ha parecido muy interesante, aunque también te la han hecho mil veces, pero bueno, que te ha hecho creo que es Skelter Skeletor, que es, me ha dicho, por favor, que te preguntara cuál es la cosa más chunga que has tenido que hacer. Eso me interesa mucho. Pues la cosa más, bueno, chunga, fíjate, una gota de sangre en la frente. Una gotita de sangre en la frente, pero claro, tenía que caer de 8 metros de altura y el tubo tenía que estar a 4 metros saliéndose por el decorado. Que llevaba un conducto con un tubo, 4 metros de 8 metros, y el dispositivo estaba en un foco arriba y tenía que ir a plomo, caer justo en el actor en el momento que la grúa, o sea, la cámara empezaba a rotar y se quedaba cenital así y se quedaba desde arriba viendo. Entonces, claro, no podías estar con un cuentagotas porque encima había un foco que caía a chorro desde arriba. Y abría así como,
como los focos estos de teatro, que abren, se abren así. Entonces, claro, cualquier cosita marcaba. La grúa, claro. fue un plano que tardamos, se tardó en hacer, que fue para un cortometraje de Coldo Serra que era El tren de la bruja. Y creo que tardamos en hacer ese plano 8 horas, porque también la grúa tenía que subir y quedarse hasta arriba. Y claro, yo estaba ahí con una bomba de sangre a 4 metros, subido en la escalera 8, o sea, dándole hasta que veía la gotita y caía. Y tenía que caer justo aquí, porque si no, se salía de foco. ¿Qué pasa? O sea, tenía varios efectos en ese cortometraje, y al final eso fue la hostia. La hostia, vamos, fue una gota de sangre. Es una gota de sangre en la frente, pero claro, vas allí y dices, ¿dónde me pongo? Pues sí. Aquí y allí te pones. Todo, seguro, culpa todo del equipo de cámara. Diles, malditos bastardos, haced el foco bien, que me habéis jodido el... Mira, ahí está Raúl. Hola, Raúl. Has ido perdón, que me he ido a la mierda. Todo culpa del equipo de cámara. Diles, me habéis jodido por no hacer el foco bien, me habéis jodido. Aquí estoy viendo otras cosas de Facebook, que tenéis en Facebook también algunas creaciones. Sí. Y bueno, vamos a pasar, si quieres, ya... Bueno, antes de pasar a meter a unos invitados que tenemos aquí en plan sorpresa, perdonad, chicos, en los comentarios, que es que sois mogollón y no me da la vida, pero estoy intentando recuperar las preguntas así interesantes y lo que me da tiempo a leer. Que luego muchas preguntas, me dicen, muchas preguntas. Claro, y luego sí. Me dicen que como estoy a mil cosas, estoy a realizar a las preguntas. Parece que no os escucho a los invitados, pero sí se escucho. Lo que pasa es que tengo que hacerlo yo todo y no me da la vida. Mira, dice por aquí Fritdecker que hoy en día con los CGI lo solucionas rápido. Menudo calamitrías para una bota, claro. Es que el CGI no puede hacer estas cosas. El CGI hay cosas que todavía no puede hacer. Eso es la manita del hombre. Pero no se podría contar como una escena... Sería una escena cotidiana y normal. Yo lo claro, contaba, sería estándar. Lo más chungo que he hecho en mi vida. Es un ordenador. Que bueno, os voy a hacer una pregunta antes de meter a los invitados. Otra pregunta. Os he preguntado antes una cosa impactante que hayáis visto. Y ahora os voy a preguntar por un maquillaje o un monstruo ridículo, ya sea de ridículo a propósito o ya sea ridículo sin ser a propósito, que hayáis disfrutado, o sea, que le tengáis cariño, que os mole o que os hayáis partido la caja de lo cutre que es. Yo, mira, me dicen que delegue. Sí, delego. ¿Dónde está Almu? Por cierto, quiero decir que Almu, que se me ha olvidado decirlo antes, que Volcanic me deja el stream ya gracias a Almu, de Títulos sin Crédito. O sea, que tenéis que ir a ver a Títulos sin Crédito, aunque lleven mucho tiempo sin sacar vídeo, ¿verdad, Raúl? Pero bueno. No sé de qué me hablas. Almu, me tienes que ayudar a realizar los directos. De verdad que no me da la vida. Efectivamente, estoy saturado. Pues mientras os penséis la pregunta, yo os voy a decir esta. A ver, voy a poner la pantalla completa. ¡Tachán! ¡Ay, mía! La invasión de los hombres del espacio. Esto es canelita en rama, tío. O sea, esto, Mars Attacks, luego bebió de esto, obviamente. Esto es... Estos miales, aquí están. Os voy a sacar algunas imágenes de ellos. Eso es de Marte también. Es maravilloso. Mírales, qué cabecita. Sí, sí. Estos canelita en rama. Luego Mars Attacks, pues eso, cogió de aquí, vamos, bebió de aquí lo que quiso y más el señor Tim Burton. Venga, os he dado tiempo para pensar. Raúl, cuéntame. Pues hombre, yo... no, mira, además voy a hablar de una de las que tengo aquí preparadicas. Porque no me esperaba esta pregunta, pero bueno. O sea, yo ya no voy a hablar de algo que haya visto tan ridículo que haya dicho, joder, vaya mierda. Pero sí voy a hablar de una que no es que sea ridícula, es muy divertida y muy y a mí me dejó catacroker, porque yo, claro, yo esta película la vi con 12 o 13 años. Tendría yo cuando... No, es del 94, así que yo tenía 13 años. Y me dejó flipado y es esta, amigos. Hombre. La máscara. O sea, aquí yo con este maquillaje, Gorka, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que se pegó un patapún dentro del mundo del maquillaje, ¿no? Con la máscara, sí, continúa. No, a mí me gustó la máscara bastante. O sea. A mí también. Pero como la mueve, me parece una maravilla. Y ahí, aparte que. También el rollo digital también estaba ahí un poco en auge, sí, ¿no? Porque,
Pues claro, además es que ya no solo es el maquillaje, sino el rollo de efectos especiales que se hizo para transformar. Tengo aquí, porque es que esta edición, que es súper guay, tiene foticos. Y estaba yo. Te gusta una fotico a ti, la verdad. Me gusta a mí una foto, maldita sea. Pero no. No me has dicho la máscara 2. La máscara 2. Hostia, la máscara 2, tío. Qué puto. La 2 ya es más. Esta es la que yo estaba buscando. ¿Por qué hicieron eso, tío? Sí, qué bonita. No sé. Esto es brutal. Es una maravilla. La máscara yo la gocé como un puto enano, tío. Y efectivamente la máscara 2, creo que nunca la he visto entera. La he visto por ahí en la tele, que la echan a veces, he visto cachos. Y es yo me negué a verla. ¿Por qué sois tan mamones de hacer esto? Bueno, aquí dice Roberto Gallego, que tiene razón, que también la capacidad de gesticulación de Jim Carrey, supongo que claro, la gesticulación de un actor también os facilitará o os estaba hecho para él. Claro. Sí, sí. Los actores facilitan un montón. Yo siempre digo que hay actores que son de prótesis y hay otros que no valen para prótesis. Es así, porque muchas veces tampoco, no se les explica bien dentro de dirección el papel que va a llevar, ¿no? Pero bueno, al final igual el guión pone criatura, tal, no sé qué, pero ellos tampoco no saben muy bien cómo va todo eso. Entonces, depende qué traje o qué maquillaje lleve, tienes que estar un poquito incluso preparado, ¿no? Psicológicamente, yeah, para poder llevar. Mira, los monstruos de Silent Hill, que eran contorsionistas, que llevaban respiración artificial y aire acondicionado dentro de las burbujas esas que se iban moviendo así, porque no, respiraban por un tubo, porque eran toda una medusa de silicona que no podían respirar. Al final respiraban por un tubo, una mascarilla, y tenían sistemas de aire acondicionado portátil para aguantar todo el calor y que no pasase nada. Pero muchos actores han desmayado dentro de trajes protésicos también, porque la piel no respira, y al final hubo una actriz, ahora no me acuerdo, se desmayó por un body painting, fíjate. O sea, pero eso es porque no le transpiraba la piel, ¿no? O body algo. Painting, un body painting, no sé si se lo harían con pintura plástica o no sé qué historias, pero bueno, tapó todo el poro y tú hay un esto y se desmayó. Pobrecilla, tío. Hay gente que ha palmado por eso, ¿eh? Yo, a mí se me desmayó una actriz con un corte de cuello. Vimos un corte de cuello. Y la tía no se quería ver y estaba ahí muy muy congestionada, y al final se desmayó. Desmayó, tuvimos que quitarle toda la prótesis desmayada, y luego tuve que, me acuerdo que le pegué dos chalitos ahí en la cara y tuve que darle un poco con látex, que tiene amoníaco, para poder despertarle, ¿no? Ya se miró y se puso a llorar y... Es que, la gente no se imagina simplemente eso que Raúl y a mí nos lo han hecho. Me lo hicieron para hacer la máscara de Leaderface, por cierto, en la que tanto presumo. No sabéis el agobio que es que respiras por una pajita, todo en una pajita, y te cubren toda la cara, tío. Y es que la gente que tenga claustrofobia se muere, vamos, eso no se puede hacer. Es una prótesis de cuello, ¿eh? Es una prótesis ya hecha de cuello, o sea que ya... Oh, mira. Pero... ella tenía un trauma de que una amiga suya le habían cortado el cuello. Era una brasileña y le habían cortado el cuello allí en Brasil a una amiga suya y no sé, la tía se empezó a volar y se cayó. La agarramos, se cayó Una cosa de su gestión más que de claustrofobia, ¿no? Su gestión, sí. Claustrofobia... Tuve a uno también que estaba muy estresado en rodaje y también una prótesis de cuello, no sé qué pasa con mis cuellos, pero también una prótesis de cuello de engordamiento, ¿no? Y también se empezó a hiperventilar y tuve que quitárselo porque no podía actuar. O sea, al final estuvo un tiempo... Con estrés y ansiedad y tal. Madre mía. Bueno, y volviendo creo que se casaba. volviendo a esto, que aquí dicen que les mola la de Killer Clowns from Outer Space. Gorka, la tuya, la del maquillaje más de coña o que más gracia te haga o más ridículo. Bueno, yo me quedo con Trolls 2.
Ah, claro. Esos claro. personajillos enanos, maquillados y todo eso, y cuando empiezan a cantar y todo eso me parece fascinante, toda esa jungla. Es verdad, buena respuesta. De seres, sí. Pues no sé si lo he visto, pero... Es una maravilla. De hecho, Gorka, tengo las dos por ahí. Cine de culto del cutrón. Antes de que metas a toda la peñasca y todo el rollo, es que justo me he caído cuando Gorka estaba contestándome la pregunta esta de qué monstruo le hubiera gustado crear en su momento, y justo ahí es cuando se me ha ido todo al carajo. Pero a mí me haría ilusión, Gorka, tú siempre enseñas tu máscara de Leaderface, que es para el que te hicieron toda esta movida, a mí también me la hicieron, que fue además Laura, una maquilladora que trabaja con Gorka, es una maquilladora maravillosa, que además ella sí pudo presumir. Un saludo a Laura también. Sí, que además antes nos ha saludado mi Laura, la más grande. Ah, pues, Laura. Y claro, Laura sí que puede presumir de que ha hecho un Leaderface, aquí arriba puesto, y también un Freddy Krueger. Pero es que, Gorka, a ti te hizo una cosica que yo quiero que enseñes, que es mi mano. Sí, claro. Ahora la enseño, pero si ya la enseño en un vídeo, ahora la enseño, venga, ahora la enseño cuando entre la gente. La enseño en un vídeo, joder, en uno de mis vídeos en los que enseño mis fricadas, mi colección de fricadas, enseño tu puta mano. O sea, toda esta chapa para decir que tengo tu mano, que ya la he enseñado en un vídeo. Pero yo no lo sabía, Tengo tu dedo, Gorka, y la mano de Raúl, veréis. ¿Veis por qué? Madre mía, no quiero saber nada que haces con todo eso. No sé, lo cuento mejor. ¿Veis por qué? La mano, el dedo. ¿Por qué no le dejo hablar a Raúl? Porque me hace estos líos. Bueno, antes de meter a esta gente, quería decir la anécdota, ya que estabas hablando de bichitos pequeños disfrazados, no sé si conocéis la anécdota, que los Gremlins se barajó hacer, en uno de los vídeos también me pongo un audio que lo cuenta Joe Dante, se barajó que los Gremlins fueran monos disfrazados, con máscaras. Hicieron eso hubiera sido una puta locura. Hicieron una prueba, lo cuenta Joe Dante en un audio, le hicieron una prueba en un podcast, creo que lo contó, le pusieron una máscara a un mono y dice que empezó a destrozar todo en el despacho y que habría cambiado la historia del cine, ¿eh? Habría sido otra cosa totalmente distinta. Pero bueno, y sin más, chicos, voy a meter a dos invitados que tengo y al tarado que nos va a hacer el concurso, esta vez a todos. Voy a empezar por orden, los dos, no os voy a dejar hablar mucho porque os voy a introducir y luego ya entra el tarado y luego ya hablamos largo y tendido. Los dos están aquí porque tienen algo que celebrar y a los dos les voy a felicitar. Empezamos por nuestro querido JM. El otro yo creo que ya estaba preparado ahí, pero le voy a hacer sufrir. JM, bienvenido, Raúl. Los aplausos, joder. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? JM está aquí por dos motivos. Uno, porque llevamos en contacto muchísimos años. Yo me atrevería a decir que alrededor de 10. Mogollón. Y nunca, no, 10 no, pero 7 o 8 sí, 7 o 8 sí. Porque, y nunca habíamos estado en un directo juntos y ahora que ya tiene el canal de YouTube y tal, digo, joder, va a estar en los directos de todo el mundo menos en los míos cuando hace tiempo que nos conocemos. Y encima, esta semana o la anterior ha llegado por fin a la humilde para nosotros, o sea, la humilde para la gente, pero humilde. Enorme para nosotros, cifra de 1000 suscriptores. Así ¡oh, que, yeah! Ese es el señor. Bueno, por eso y porque Gorka, este hombre de aquí abajo, sabe de cine y de anécdotas y de mierdas, es una puta enciclopedia. Y te trae una planta. Que me has dicho que trajera una planta. ¡Hostia, qué bueno! Muchas gracias. Es que cuando se va a la casa de alguien, el protocolo dicta que hay que llevar una planta. Hombre, bueno, siempre. Eso sí que es una planta. Eso es una planta de las de verdad, de las que te hacen compañía. El siguiente invitado que tenemos está aquí porque es un hombre que no para de portarse bien con todo el mundo y es su cumpleaños, gente. Así que quería que entrara a saludarnos. Y le voy a poner la pantalla completa y todo. Muy buenas, querido Emilio Deliafonte. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿No estáis aquí leyendo buenas. Lectura ligera. Claro. ¿Qué os hace? Muy buenas. Emilio, su cumpleaños. Felicidades, Emilio. No sé qué te hace pensar que sea hoy mi cumpleaños. Para nada. No sé. Hola, ¿qué tal? Te has puesto menos años, cabrón. No me engañes. No. Bueno, chicos, ya que estamos todos, vamos a cerrar la puerta, que se escapa el gato y entra nuestro... Bueno, Emilio, te están felicitando aquí. A ti también te han felicitado, JM, pero no, ya sabes que hemos para todo. Tenemos aquí... Muchas gracias.
El concurso. Me hacía ilusión que estuvieras todos para concurso, Gorka. Esto es un subnormal que viene al directo porque nos desgraban y nos... Vaya encerrona aquí. Sí, espera, que Emilio lleva la camiseta con el logo de Raúl. Es que Raúl tiene un canal... No, es el logo, soy yo. Esto, verdad. Es que Borja, Raúl tiene un canal... Parece Keanu Reeves también, ¿eh? Es verdad, Keanu Reeves. De resaca de caballo. De John Wick. Es que Raúl tiene un canal que se llama el Videoclub Kinky. Si alguien que esté viendo esto no lo conoce, que se suscriba right now. Que se suscriba ya. Y JM tiene uno que se llama Where Sci-Fi Show. Para nada, es un emplazamiento publicitario. Para nada. ¿Cómo está? Bueno, chicos. ¿Cómo puede ser tan grande? Vamos a meter al chico este por el que nos desgraban y que viene aquí a poner a prueba nuestros conocimientos, que el tío no sé dónde los saca, pero la verdad parece que sabe. A veces parece que sabe. Así que sin más voy a meter cabecera porque tenemos cabecera, ya sabéis que somos aquí súper profesionales. Dentro vídeo. Vámonos, Manuel. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal, Gorka? ¿Cómo va? Papá. Muy bien. ¿Qué Gorka? ¿Ese Gorka o yo? No. ¿De qué Gorka me hablas? Hemos quedado con que era Gorkón. Soy yo Gorkón, el Gorka, a partir de ahora, por favor, que quede claro para todos. Vale, no. A nuestro invitado, bueno, a todos nuestros invitados, bueno, pero en especial a Gorka, que ha sido el gancho de este maravilloso directo con esta maravillosa temática que tanto nos viene al caso, a nosotros, a la gentuza como nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te están tratando? Bueno, bien. De momento no me puedo quejar. Estoy a gusto. Gracias. Bueno, estupendo. Siempre, como siempre, he estado escuchando lo que decís antes y me habéis pisado pues la mitad de las preguntas, la mitad de las preguntas que tenía aquí hablar. Pero bueno, esto es lo que viene pasando siempre. Así que nada, bueno, no sé si os han contado, creo que sí. Hacemos un concurso para poner a prueba vuestro conocimiento sobre mierdas, ¿vale? O sea, no... Nada de lo que hablemos aquí, nada de lo que respondáis sirve para absolutamente nada en la vida, simplemente para molar, ¿vale? ¿Qué se gana con esto, chicos? A ver, que esto lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué se gana, Gorka? ¿Qué se gana, Raúl? Respect. Estamos aquí, no, respeto. Este concurso es solo para poder hacer boom. ¿Y el respeto de quién? De otra gente como nosotros que interesa todo este tipo de mierdas. O sea, es decir, que al final todo te haga. Bueno, muy bien, pues Disculpa, ¿soy el único que está incómodo viendo el hombre con máscara? Y además le tienes al lado. Además le tienes muy cerca, Emilio, ten cuidado. Mira a ver. Oye, muchísimas felicidades, amigo. Muchísimas felicidades. Gracias. ¿Comparamos bíceps? No, ¿verdad? No, Emilio está muy cachas, tened cuidado. Estoy un poco, llevo un mes así un poco fofo, he estado de rodajes, de mierda, para arriba, para abajo y ya se sabe, se come mal. Y no se puede hacer nada de ejercicio, que por cierto... Esa es la excusa que llevo utilizando Gorka desde hace años. Sabemos que simplemente es gordo. Funciona, no, hombre, no. Rubenesco. Mira, por este comentario, ahora mismo me rasgo las vestiduras. ¡No! A Gorka, el de aquí. Gorkón. A Gorkón de oro no le puedes decir esas cosas. Tú mismo. Sí, Bruno, a ver qué hace para reivindicar cuando él me llame enano a mí. No, sí, yo creía que ibais a hacer un poco más de introducción con nuestros dos nuevos invitados, pero bueno, veo que no, que vais ahí a sí, porque Gorka igual se tiene que ir, así que vamos al concurso y luego si se va nos quedamos rajando con estos dos personajes. Venga, perfecto. Ah, iba a decir algo y se me... Ah, sí, bueno, por cierto, que esto de... que lo, le... No, no es que me estuviera disculpando por esto de no haber hecho mucho ejercicio, porque Freak Dejar ahora mismo es mi nuevo entrenador personal. Quiero darle desde aquí las gracias porque me ha hecho una tabla de la hostia. O sea, le dije, me quiero poner como de rock. Así que me ha hecho una tabla que cuando la vi me caí de culo. Dije, no sé si esto voy a ser capaz de hacerlo. Y una dieta que, joder, ya quisiera Jason Statham, ¿eh? Que tampoco voy... Sí, sí.
Lo de Freak de Cara es acojonante. Lo mismo te hace una canción que te hace una tabla de ejercicios. Este hombre es una... Es una flipando, la hostia, es un crack. No. Freak es que se dedica... Bueno, por no decir su nombre real, que no sé si quiere que salga su nombre real. Si no, yo lo digo, no creo que haya problema. Pero bueno, nos referiremos a él como Freak. Freak debe estar como, o sea, un titán, porque si se dedica a esto o sea, como él lleva trabajando de entrenador personal mucho tiempo, entonces digo yo que será como una especie de un Jason Statham, un mini Jason Statham o un mini de ropa. Si no me equivoco, Freak Decker entró aquí en el último directo de la primera temporada. Entró cuando entraron suscriptores, él entró. Mira, yo llevaba un pedo ese día. Claro, eso te iba a decir, que tú ibas como las grecas, por eso no te acuerdas, pero entró. Bueno, venga, no, al lío. No, pero es que entró mucha gente. No entró tanto, entró en tres o cuatro. Nuria abajo. Bueno, venga, cállate ya la boca, que me estás dejando mal. Bueno, en fin. Pero si ves doble son seis. Bueno, una cosa, bueno, como esto es como, o sea, decir, el típico concurso de pulsador, ¿vale? Pero como no tenemos pulsador, el pulsador es decir Jeff Goldblum, ya lo sabemos casi todos. Entonces, bueno, pues por la prueba tiene que pasar todo el mundo, que es que tenéis que decir Jeff Goldblum sin parecer que tenéis un retraso, ¿vale? Jeff Goldblum. Vale, Gorka, pues vamos a empezar aquí por el cumpleañero. Venga, empezamos por vale. Jeff Goldblum. Mira qué bien. Oh, yeah. Bueno, a ver, mira qué bien. Últimamente soy demasiado benévolo, ¿eh? Yo he visto ahí esa pequeña carencia. A ver, ¿podrías repetirlo? Jeff Goldblum. No, muy bien, ahora mejor, ¿eh? Ahora mucho mejor, mucho mejor. ¿Ves? Random Marvel entró. Bueno, venga, JM. Jeff Goldblum. No me sale, tío. No vale por decirlo. Se tiene que salir dentro. Vale, y David. Y ahora Gorka. Jeff Goldblum. Mira que muy bien. La verdad que bastante bien, ¿eh? Unas cervezas de más me saldría mejor. Yo creo que Gorka, ¿qué te ha pasado? No, es el dedo. Vale. Pensaba que era otra cosa. Discúlpame, ¿eh? Disculpa. Bueno, pues nada, pues ¿qué tema nos... ¿Qué tema nos atañe hoy? A ver, pues el tema de monstruos, de... Espera, que igual, Gorka, no te ha quedado claro, ¿eh? Para responder hay que decir Jeff Goldblum. El primero que lo diga, responde. Venga. Efectivamente. Bueno, hoy tenemos seis preguntas. Vale. Sois cinco invitados, o sea que el que se lleve dos preguntas es posible que gane la cosa, ¿vale? A no ser que haya alguien aquí que os reviente. Yo creo que Gorka tiene bastantes posibilidades, ¿vale? Hay algún nombrecito así un poco raro, bastante, pero bueno. Bastante rata de taller... Bueno, pues vamos a ver qué tal va la cosa. Bien, primera ronda. Decidme al menos tres películas en las que Stan Wilson haya desatado su magia. Y algunos dirán, ¿quién es Stan Wilson? Pues nada, probad suerte. Terminator, Jurassic Park. No. Hay que decir Jeff Goldblum. Hay que decir Jeff Goldblum antes. No pasa nada. Ha sido la primera. Le damos paso a Gorka porque no iba mal desencaminado. A ver, Gorka. Terminator, Jurassic Park y Inteligencia Artificial, por ejemplo. Entre otras, sí, muy bien. Un momento. ¿Podemos dejar que diga tres juntos? Jeff Goldblum, digo al final. Claqueta final. ¿Y le das el premio a los dos? Claqueta final. Claqueta final, vale. Claqueta final. Vale, oye, pues lo siento, pero o sea, por goleada, pero si alguien quiere decir otras tres películas, pues podría ser. Hombre, ya que J ha dicho Jeff Goldblum, dejémosle. Depredador, Parásito de la Empire y Invasores de Marte. Lo tenía aquí preparado para sacarlo si nos quedamos a rajar un rato. Oye, creo que la verdad que la contrarrespuesta, como estaba un poquito abierta esta pregunta, yo daría un punto, o sea, le daría un punto a ambos. A no ser que alguien de aquí quiera decir otras tres, porque este tío tiene más pelis que... Yo no. Mira, déjalo, diciendo... Vale, un punto para cada uno me parece bien. Un punto para cada uno. Oye, Raúl, llévame tú la cuenta, ¿vale? Que hoy estoy aquí un poco... No tengo mesa y lo llevo todo así un poco como mal, ¿vale? Estoy como mal puesto hoy, ¿vale? No tengo... Me aboten. Llevamos la cuenta. Bien, perfecto. Pues oye, una cosa, antes de que sigas, que me ha recordado J al enseñar eso. Alguien ha preguntado antes en los comentarios, que me he quedado con ganas de responderle, si Gorka tenía cosas para enseñar. Lo siento, chicos, pero los tiene todas en el taller. Ha sido una pena. Sí. Lo tiene en su web cuando esté activa y en su Instagram,
Pero os lo recuerdo, tiene cosillas. Las bueno, que son, tampoco he podido estar en el taller ahora, haciendo claro. el directo. Venga, seguimos, Bruno, perdona, que ya sé que te encanta que te corte. Venga, anda, dale. No, que va, no, tranquilamente. Si ya os digo que el concurso de hoy es bastante mierder porque no es un tema en el cual yo sea muy ducho, ¿vale? Es cierto, me gustan un montón de pelis que obviamente que... A ver, yo lo he guiado un poco al tema un poco así, un poquito añejo, un poco antaño, a cómo se hacían las cosas artesanalmente antes, ¿vale? Entonces, bueno, pues obviamente pues sí que he crecido con todas esas puñeteras pelis, entonces me encanta, pero no es un tema en el que me haya adentrado demasiado. Por ejemplo, yo sé que a Gorka desde chaval toda esta mierda le ha fascinado. De hecho, yo creo que este Gorka podría haber sido como una especie de profesión frustrada tuya, ¿no? Sí, lo es. De hecho, lo es. Lo es. Siempre estábamos a la última con los gorimos. El muñecajo ese que saca de vez en cuando, con el que tantas tardes pasamos, lo tienes por ahí. Sí. Los gorimos. Jota lo tiene detrás, sobre su hombro derecho y con la jaula. El goblin. El boglin. El boglin. Ah, amigo, efectivamente. Claro, lo tienes burro mío, tío. Está ahí. Lo tienes machacado. Me lo llevaba al cole, tío, y dormía con él. Es que era como, le metíamos era como, unas palitas. Pues sí, era sí, como mi gusiluz, pero dormía así. A mí me daba vergüenza llevar el boglin al cole. Ahí me hubieran pegado una paliza cada día. Lo llevaba y fardaba a tope. Fardaba mogollón. Eso suena a cole concertado. Yo es que iba a la pública. Yo iba al público. Y fardábamos mucho. Bueno, venga, dale caña. Bueno, vale, pues segunda ronda. Esta es súper fácil, ¿vale? Este es el que antes responda. Bien, ¿cómo se denomina la técnica de animación que se usó en King Kong 1933 y que fue utilizada? No sé quién ha sido, Si no me habéis dejado una cosa, me tenéis que dejar Emilio, acabar de leer la pregunta, ¿eh? Claro, eso, hay que esperar a que acabe de leer la mamonaza. Pero vale, para una que me la sé, la técnica es de stop motion, digo yo, ¿no? Claro. Efectivamente, stop motion. Oye, por cierto, Raúl, pon unos aplausillos de esos que tienes por ahí en la tabla. Sí, que no tenemos sonido de ganador hoy, es verdad. No tengo nada. Oye. Oye, Emilio. Bueno, bien, venga, rápidamente pasamos a la siguiente, que además tiene relación. Y es, ¿en qué año se inventó la técnica stop motion? Venga, a ver si hay huevos. Jeff Goldblum, me voy a aventurar. Venga, a ver, Gorka. 1932. ¿Cómo? 1932. No, ¿qué querías? Adivinar la fecha de King Kong, ¿no? No, la de King Kong es el 33. Perdón. Es anterior, es bastante anterior. O sea, esto se utilizó. Bueno, en fin, a ver, alguien por ahí que. Emilio está diciendo Jeff Goldblum, por Dios, que alguien le haga caso. A ver, gracias, por favor. Yo diría que el 17. No. 1917. No. Tipo 1895. Lo has mirado, qué cabrón. Pero están mirando. ¿Tú lo has mirado? Yo no lo he mirado. Bueno, tengo aquí mis manos, no he mirado en internet. No, tengo aquí mis manos. El vídeo justo, ¿vale? El que más se aproxime. Porque bueno, aparte. Gorka, Jota, probad, decís algo. Creo que no tiene una fecha exacta, ¿vale? Esto. ¿Por qué tienes un punto? Perdón. Me había puesto ahí toda cara, digo que ya te reviento. Llámame loco, pero esto en motion era correcta, digo yo. Sí, efectivamente. No, vale, vamos a ver. Yo se la voy a dar por válida a Raúl porque es 1896 la fecha más aproximada de la que data que se hiciera utilizara esta técnica. Y es que Georges Méliès la utilizó en Viaje a la Luna, tío. O sea, mira, os voy a contar una anécdota que no sé cómo no está aquí mi mujer y no me está dando de hostias. No sé cómo no ha venido. Mi mujer está dando clases ahora en un instituto de audiovisual, que Gorka bien lo sabe porque colaboró en unas conferencias que dimos. Y le hice un vídeo a ella, con un croma, haciendo un vídeo para sus alumnos y tal, explicando los efectos visuales y su origen. Y hablamos del stop motion de Georges Méliès, que no solo lo hizo con el Viaje a la Luna, sino lo hizo con mogollón de cosas y que lo descubrió
cuando de bueno, descubrió el stop, no el stop, el magic trick, que es cuando algo desaparece, porque se quedó sin batería en la cámara, sin rollo, y cuando puso a grabar luego lo vio y vio que el carro había desaparecido. O sea, que lo sabía perfectamente, pero es que soy tan subnormal que no lo he dicho. Sí, eso me puede la presión. El directo. Me puede la presión. Los nervios del directo. Me encanta. Y he de decir, antes de que sigáis, que rompo una lanza aquí. Mira, lo están poniendo aquí. Lo ha puesto una mujer bajo la influencia. Rompo una lanza a favor del segundo de Chomón, que fue otro que hizo este tipo de técnicas de aquí de Teruel, español, y que solo se habla del puto Melié y no se habla del segundo de Chomón, que es de la misma época. De hecho, a Melié le enseña segundo de Chomón. Eso es verdad. Y conozco al segundo de Chomón y no se me ocurre saber que era del puto siglo XVII. Paso. Sí. Qué indigno, tío. Me cabré mucho. La explosión data del 3000 a.C., claro, si todo eso se sabía. Joder, pero, el siglo XVII es 1896, gilipollas. Oye, Gorka, me encantan tus lloriqueos. El siglo XVIII. Me encantan tus lloriqueos, pero te voy a decir una cosa. Me llamo Mulo y hablando de poder salvar tu culo. ¿Vale? Es decir, no tienes el punto. Es el 19, joder, es verdad, perdona, es el 19, 1896 es el siglo XIX, estoy gilipollas, madre mía. Vale, me voy, os dejo. Nervioso. La presión te puede. Fuera, has dicho siglo XVII, he dicho. Ya bueno, está. Venga, pues nada. Entonces la cosa está más o menos reñidita, ¿no? O sea, ¿quién tiene? Más o menos, sí. Yo tengo un punto. Jota tiene un punto, Gorka tiene un punto, Emilio tiene un punto, yo tengo un punto y Golcón no tiene una mierda. Pero quedan dos emocionantes preguntas con las cuales Gorka segundo de Gorcón. ¿Quién está hablando? Deja de hablar con tu mujer. No hables a tu mujer. ¿Quién escucha a su mujer? Perdón, eso es una frase de. Este comentario va a ser muy poco popular. Ahora, no, esta es una frase de. ¿Cómo se llama? Joder, la de no matarás al vecino. Sí, es verdad. ¿Recordáis que le dice Tom Hanks? Dice, pero es que mi mujer me ha dicho, dice, pero bueno, ¿quién escucha a su mujer? Bueno, pues eso, perdón. Vale, vamos a ver, ronda 5. A raíz del éxito de los Gremlins, no fueron pocas las imitaciones que surgieron en los 80. ¿Qué saga fue la primera en calcar la fórmula? Jeff Goldblum. Gullis. Oye, déjame. Es Gullis. Es Gullis, efectivamente. 2 puntos para Jota, efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues la cosa... Gorka, ya estás fuerísima, ¿vale? Tú estás fuerísima. Esta pregunta no me la has pasado. Te has saltado una pregunta. La 4 te has saltado. Bueno, perdón. Disculpadme. Es verdad que nos queda más... Espera, que nos queda mucha noche, que esto es como Murcia... que nos quedan dos. La 4 y la 6. Volvemos atrás. Volvemos atrás. Sacas juguetes de atrás, porque yo también puedo, ¿eh? Eso lo sacamos. No. Volvemos al 4 del año 1700, que es el siglo XII. Bueno, vamos a hacer una cosa que no hemos hecho en este concurso, que es hacer un flashback, ¿vale? Eso. Oye, una cosa, por cierto, creía que ibais a cagarla con los critters, pero no, lo habéis... No, puntualizo. Los critters es la marca blanca, de Gremlins buena. O sea, es la marca blanca buena. Y luego están Munchies, Gullis. Que son la marca blanca de ya. Gullis está muy bien, a mí me gusta. Del hiperchina. Sí, Gullis mola. Gullis mola. Hobgoblins, ¿no? ¿No había uno que era Hobgoblins? No es algo rojo, pero seguro. Hay como dos. Pero eso ya es. Es peor que los Munchies. Sí, claro. ¿Alguien me podría decir por qué los Gremlins? Perdona, pero es que los Munchies para mí son otra cosa. Bueno, da igual. ¡Qué humor, Gorka! ¡Qué humor! Humor de politoxicómano. ¿Alguien me puede decir por qué Gremlins y Gullis datan del mismo año? O sea, es decir, si fue una copia, no. Fue una copia muy rápida, ¿no? O sea, es decir, no, Gullis es del 85. Has de decir que Gremlins es del 84. Bueno, en IMDb... Te acaban de dar en los morros con tu propio superpoder, Bruno. Creo que no. Un momentito. Abre IMDb, Gorka, y a ver de qué año es Gullis. Voy a ver, Y IMDb a veces no dice la verdad. Es verdad. Pero a ver, ¿y qué dice la verdad, Wikipedia? ¿Quién dice la verdad aquí? Del 85, 18 de enero. Y Critters del 86. Joder. Vale, venga, siguiente pregunta. Vale, oye, quiero que quede aquí claro que sé perfectamente que el 1800 es el siglo XIX.
Seguimos. Es que creo que has llegado a decir siglo XVII incluso. Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo para decir los siglos, supongo que como todo el mundo, es uno más de la... O sea, a ver, 1900 es el siglo XX. Entonces es 19, 1919, uno más. 1818, uno más, el siglo XIX. Entonces, lo que he hecho, igual, no hacer, lo arregles. Lo que he hecho es hacer uno menos. He dicho 1800, pues siglo XVII. Sí. Claro que sí, Gorka. Claro sí, así, no lo arregles. Igual. Déjalo, déjalo. Da igual. Y por esto es por lo que me gustan los monchis a mí. No los monchis, los monchis. Como veo que se está poniendo peligrosa la cosa, yo también me uno a la batalla. Y por si acaso, no, si hay navajazos, aquí damos todos. No hay... Sí que sí. Que, no, que... No empecemos. Vale, hoy. Ay, Dios mío, qué mala suerte. Qué buen rato estamos pasando. A ver, pues ronda 4, ¿vale? Que esto es un flashback. ¿De acuerdo? Esto es un flashback. Bien, esto es un flashback. Bien. Vamos a hacer flashback. Vale, a ver. ¿Quién era Darth Vader? Vamos a hacer flashback solos. Gorka. A ver, perdón, es que ha hecho una referencia, parece que no es poco, y eso siempre hay que recalcarlo. Bien, sí, ¿qué te gusta a ti esa película? Bueno, ¿quién era el artesano detrás de Freddy Krueger? ¿Kevin Jaeger, Robert Kuzman o Joe Blasco? ¡Tiempo! ¡Jeff Goldblum! ¡Jeff Goldblum! Jota, ha sido Jota. La verdad que está dando bastante asco, Jota. Pero... Jota no se puede jugar al juego de Diego. Se nos ha olvidado avisar que jugar a esto con Jota podéis ser una puta mierda. Sí, pues una cosa, es como jugar una pachanga con Pelé. Siempre me pasa en casa y es como jugar al Monopoly, acabas peleado. O sea, por eso nadie juega contigo. Al Monopoly juego solo. Todo el mundo dice, hey chicos, vamos a jugar a... Entra Jota por la puerta y dice, no, nada. Bueno, bien, Jota, a ver, ¿quién es? Kevin Jaeger. Muy bien, perfecto. Que por cierto, a ver, ya que estamos. Creador de. Kevin Jaeger, ya que tanto sabes. Pues que es el creador de Chucky también. Al menos del Chucky de Muñeco Diabólico. De Chucky creo que es del 85 también. No, 85 no, porque es Noche de Miedo. Creo que es del 88. Muñeco Diabólico. De hecho, es el marido de la madre de Landy este, de Muñeco Diabólico. Y el Chucky de Child's Play lo reutilizó, lo hizo un reciclaje, se ve que es el tío, es así, ecologista y tal, para el guardián de la cripta de la serie noventera. O sea que, además que Kevin Jaeger es uno de estos grandes de los efectos, ¿no? Digamos, ya está más que consagrado. ¿Estás seguro? Supongo que Gorka nos podrá hablar de este hombre a tope con la maquinaria. Y cuéntanos, Gorka, bueno, luego hacemos una asamblea. Lo ha dicho muy bien. Lo ratificas, tienes el sello de calidad de Gorka. Y luego entre todos los comentarios hacemos una asamblea para decidir si echamos a Jota o le dejamos. Bueno, adiós. No eches a Jota, a mí me gusta Jota, no le eches. No, la verdad que sí, no. Vamos, de hecho por eso te estaba diciendo, digo, oye, ya, cuenta tú las anécdotas ya de la respuesta, porque son bastante gracias. De hecho, lo primero que tenía aquí puesto fue también creador del Muñeco Diabólico, efectivamente. Que, por cierto, eso de que lo había reutilizado para la serie no tenía ni idea. Tiene los mismos ojos, si te fijas, tiene los ojos azules así súper bonitos y tal. Son los mismos. Tan cookie. Son muy cookies. ¿Habéis visto el remake del Muñeco Diabólico, la última? No, sí. Yo sí, claro. La que hicieron hace un par de años, ¿no? Sí, la que controlaba los juguetes. Hace 2 años, creo que... Pues oye, pues os digo una cosa. A mí me gustó esa película. Claro, te iba a decir. La voz de Mark Hamill. No sé si es placer culpable o no, porque estas cosas ya que decís vosotros, los jóvenes, pero vamos, a mí me gustó la puta peli. Pues es que no la he visto, madre. Yo he dicho me gustó, pero... A mí me pareció una cosa cojonuda. Esa es otra historia, ¿no? Es como otra historia. Pero pasa mucho. Sí, no, a ver, no... Guarda un poco el concepto, pero a mí está chula. Además, es una película dirigida a un público comercial que tiene bastante mala baba. Y sale por ahí una escena, bueno, ven los chavales protagonistas, están viendo La Matanza de Texas 2, que ya a mí pues ya me hace que les respete más aún si cabe. O sea, que esa película está bastante guay, ¿no? A mí me gustó, me parece muy bien. Yo todavía no la he visto. Oye, me acabas de dar una idea y ahora seguimos, acabamos el flashback, como dicen en Amanecer Más Poco, el flashback se ha acabado. Pues sería un muy buen tema, tío, hacer un directo sobre pelis que están viendo en otras pelis. Eso mola. También. O sea, hay pelis súper guays, tío. Hace poco
coño, en la de El terror llama a su puerta, la de Night of the Creeps, están viendo Plan 9 from Other Space, de Ed Wood. O sea, me acabo de acordar. Hay mogollón de pelis con guiños super guays de que están viendo otras pelis. La de Scream, Scream viendo La noche de Halloween, todo este rollo. En Hostel están viendo Pulp Fiction, Bruno, esa sí te la sabías tú, ¿no? Que en Hostel están viendo Pulp Fiction... En ucraniano, ¿no? En ucraniano, sí. A ver, porque le apadrinó Tarantino a sí, Tarantino. Claro, son súper coleguitas. Son coleguis. Son muy coleguis, la verdad que sí. Yo a Eli Roth es que porque la aprecio mucho y no puedo odiarle, pero le odiaría si no, por ello. Y es el oso judío, ¿no? El oso judío. El oso judío, sí, señor. Claro, si no le da unos papeles que te cagas. Bueno, da igual, vale. Venga, ronda 6. Esta es un poco así al tuntún, ¿vale? Esta no... O sea, a no ser que hayáis leído la anécdota, tampoco es al que... Recuento de puntos, ¿no? Yo tengo... No, recuento de puntos. Recuento de puntos, lo llevo yo. No hace falta un son. Bien. Un punto. Gorka tiene un punto, Emilio no. Gorkon no tiene una mierda. Gorka tiene un punto. Yo lo paso. Emilio tiene un punto y Jota tiene tres puntos. Y una cosa, Gorka Aguirre tiene un punto y un Goya. Cuidado. Exactamente. Pero aquí no cuenta nada de eso. Bueno, cuenta, hay cosas que, o sea, convalida, ¿eh? Convalida con un par de asignaturas, sí. Con la vida. Vale, ronda 6 y última, ya, o para que ya os meen la cara, Jota, o para que Gorka por lo menos se vaya sin ser humillado. ¿Vale? Bueno, yo ya estoy perdido, ya paso. Vale. Capítulo 2 ostenta el récord de litros de sangre falsa usados durante el rodaje. ¿Cuántos litros de sangre se utilizaron? 600, 1000, 17.000, 23.000, 48.000 o 72.000. Tiempo. ¿Qué módulo? Venga, a ver. 48.000. No, rebote. Venga, a ver, Gorka. Voy a decir 72.000 por al azar. Joder, Gorka. Mira, vale, rebote. No podéis repetir el rebote, no se puede repetir hasta que responda a todos. ¿Me encuentro? Venga, 23. No, rebote, joder. Goldblum. ¡Qué cabrón! No. Mira qué estrategia la de Jota, se ha dejado para el final. Hijo de puta. A ver, Jota. Serán 17.000, digo yo. Y el cabrón acierta, tío, de verdad. Bueno, Jota, ha sido un placer tenerte aquí. Siempre te llevamos en el corazón, Jota. Siempre. Muy bien. Cabrón. Bueno, 7.000 litros. Gorka, tú que has estado en los rodajes, ¿cómo debe ser, tío, rodar con 17.000 litros de sangre falsa? ¿Cómo puede ser eso? No me acuerdo, pero creo que en Brain Dead se usó más. Pero no me acuerdo cuántos litros, pero creo que ostenta la peli con más litros de sangre. Creo que había un camión cisterna aparcado en la puerta del rodaje. Joder, la escena final es... No me acuerdo ahora de los... Tienen que estar ahí con mangueras de sangre. Sí. Creo que todavía ostenta el récord de sangre. O sea, rodar con esas locuras de sangre, pues es... Pues una auténtica gozada, vamos. O sea, siempre te están ahí. Dale, pero no le des. Dale flojo, ¿eh? Y estás ahí con 4 kilos de presión y dices, me cago en la puta, tengo que darle ahí a. Tin, tin. Eso mola, saca, pero saca poquita sangre. Y en saca esta poquita aquí, sangre. Tú dale. Ahí. Tú métele. De hecho, bueno, la de Brindez está el guiño final del tío cuando se ha cargado a todos con la. Con la cortadora de césped, que se empieza a resbalar porque está encima del charco de sangre. Pasamos una buena época, fueron los 90, que fue con todo el tema gore este, que ahí sí salían producciones de todo tipo bastante sangrientas y ahí sí te decían dale, pero ahora estamos en algo que la sangre desmerece, ¿no? La calidad. Entonces es como que una peli muy sangrienta es como que van a tener problemas con ciertas distribuciones y tal, y entonces y es como que desmerece la peli, ¿no? O sea, ahora mismo, pues eso, el terror psicológico está bien, ¿eh? Pero si tiene mucha sangre o de repente un Brain Death o una prótesis brota un montón de sangre exagerada, es como que no, te cortan, no quieren, ahora no se destila tanto eso. Yo creo que se ha quedado un poco relegado
Es verdad que en los 90 y los 60 hubo más, pero ahora ese chorreo de sangre, nunca mejor dicho, se ha quedado un poco relegado a las pelis, ya sea que son comedia, ¿no? A las comedias de terror. Sí, o son pelis de festival, que van a un circuito de festival y no van a salir de ahí, no van a ver nunca una cartelera de cine o van a salir más que pues eso, circuitos de festival donde nosotros podamos verlas, que nos gusta ese tema, ¿no? Al final, público comercial no te va a ver eso. Y ciertas distribuidoras, Sony, un montón de distribuidoras más, no van a querer ese tipo de cine. Entonces, pues, y les cortan mucho a los directores y productoras hacer ese tipo de excesos. Dentro de los... Quitando a Tarantino, que hace lo que le sale de los huevos, claro. Y mira, dicen aquí lo que yo también tenía en mente, que es la escena del ascensor de... No, joder, esta. La escena del ascensor del Resplandor. Salen los chorros de sangre que arrollan, sí. Se llevan los bancos y todo. Esa escena tenía que haber litracos de sangre, ¿no? El Resplandor. Porque además van con presión, o sea, van con fuerza. O sea, que tiene que haber ahí... Hay escenas que sí. Son muchos, ¿eh? Hay escenas que sí. Por ejemplo, esa es una escena mítica y eso es súper válido y eso está bien, pero hablo de películas tipo Brain Dead o así, ¿no? Que son pelis que ya ahora mismo no... O sea, si ya hay demasiado, una escena de mucha sangre, pues sí, está guay, pero si hay mucha sangre, muchas prótesis o muchos monstruos o muchas cosas de estas, no. Yeah, pues, sí, pasamos a un plano. Son pelis ya que no tienen su distribución. O no te las van a producir. Sí, sí, ha pasado la época dorada del gore, de los gorismos, como le llamábamos. Sí, ahora estamos en un cine psicológico, más bien, ¿no? O, sí, sí. De entes, espíritu psicológico. Total, al terror de los 70, cuando empezó el terror a aceptarse como cine bueno y se empezaron a hacer historias psicológicas. Sí. Estamos ahí. Pero bueno, se puede tener el equilibrio. Hay que, también queremos sangre a veces. Y eso todo vuelve, al final todo gira y vuelve. Y lo que tú dices, que no sea solo los festivales. Tenemos otros 90, seguramente. Claro, que no sea solo los festivales, como cuando vimos, por ejemplo, los festivales Cabin in the Woods y. Que cuando vas a un festival y es como bien y te regodeas cuando hay una peli sangrienta, que luego generalmente no tiene circuito comercial, claro. Yo solo todos los años solo ir al Festival de Cine de Donosti, al Fantástico, no sé si habréis ido. Sí, muy divertido. Vamos, genial, o sea, sobre todo el público allí gritando y tal, cualquier cosa es la hostia. Yo vi una peli... Te quedará eso. Una de las pelis más malas que he visto en mi vida, que la puse en un vídeo también en mi canal, que se llamaba... Da igual porque era una mierda, era surrealista. Salía el enano de Willow. De repente a mitad de la peli salía el enano de Willow y decía... Salía Willow. Sí, sí, decía Nori Nori o algo así. Era totalmente surrealista. Bajaba como de una montaña hecha de madera, pero que era igual de alta que el protagonista. Era una bizarrada. Un pollo crudo tirándose en un avión en paracaídas. Bueno. Y el caso es que todo la trama era que el protagonista era como compositor de orquestas. Entonces, se tira toda la película con un palo desde niño. Entonces, era la época, no sé si os acordáis del anuncio. Es una chorrada, pero nos deshuevamos toda la sala, cuando de repente gritó uno, ¡un palo! ¿No os acordáis del anuncio de un palo? Y con esa mierda, tío, toda la sala descojonada. Y ya con eso se abrió la veda y empezó todo el mundo a comentar la peli. Fue un poco como la Cutrecon ese día con esa película. Porque en esta muestra que dices de Donosti, cuando la peli es mala, es un poco como la Cutrecon. Todo el mundo empieza a reírse, a comentar. Bastante sí. Divertido. Sí, sí. Por cierto, Gorka, que me dijiste que trajera... Sí. Ahí la tenemos. ¿La tiene, ¿verdad? Bruno? No, es mía. Es de Gorka. Es que la última vez, como salía aparte de nuestro querido amigo Ángel Acero, le dije a Gorka, oye, déjamela, que la vi en el estreno con ellos. Ahí en el Palafox, ¿fue? Sí, en el Palafox. Pasé de puta madre viendo la película. O sea, en el Nocturna, tío. Y entonces tenía muchas ganas de verla desde aquel entonces. Entonces me la dejó y nos la volvimos a ver y nos lo volvimos a pasar muy bien con la peli. O sea, de hecho es una peli que a mí me gusta bastante, ¿no? Y no es porque hayan trabajado unos amiguetes y tal, sino que, bueno, no sé, supongo que tendré más cariño al... Pero sí que es cierto que es muy disfrutable y muy revisitable esta película, ¿eh? Mira, me han recordado en la peli que era San Bernard. Si la queréis buscar, maravillosa, ¿eh? Lo vais a gozar. Vamos, tiene unas lecturas filosóficas, os va a encantar. San Bernard, buscadla. Cosa fina. No. Oye, claro.
Hemos acabado con el concurso, ¿no? ¿Le damos un aplauso al ganador o qué? Hay que hacerle su sonido de ganador, ¿no? Venga, ponle que tengo aquí su... Aunque nos escueza a todos. Lo cierto es que te lo has ganado. Y antes de que, por si de repente Gorka se tiene que ir, quiero que veáis todos una cosa, Gorka, tú también, que igual conocéis todos, pero que he flipado bastante y me he acordado... Os lo voy a dejar, a ver qué opinión os merece. Es del año 1933, creo. O sea, el siglo XII. ¿Qué siglo es ese, Gorka? El siglo XII. El XII. Aquí os lo dejo, a ver qué os parece. Canela en rama, ¿eh? Ojo. Captain Hook, who thought he could match wits with me. You're the octopus. You're right, Mr. Morgan. I have a pair of arms for each. ¿Cómo es esa transformación a tiempo real del año 33, tío? ¿Lo conocíais? No, era loco, ¿no? No, es una puta pasada. Supongo que os imaginaréis todos cómo está hecho, ¿no? ¿O no? ¿Con agua, con líquido? No. Pintura y luces. Pintura y luces o filtro de la cámara. Como es blanco y negro, le ponen, la han maquillado con un color y han puesto el mismo filtro en la cámara, entonces no se ve cuando está el filtro y cuando quitan el filtro se ve. Una máscara. Es una pasada, tío. Entonces de repente quitan el filtro y se convierte en la bruja. O sea. ¿De qué es esto, perdón? La peli se llama no sé qué de Octopus, es una mierda de película, hablando así mal invento, pero tiene esto, tío, que es una pasada. O sea, es... No sé qué Octopus, espera, que la busco. Pues eso. De mierda nada que hacer esto. Claro. Cuando se hiciese esto, que tiene pinta de ser del recopón bendito de años, por lo menos... Por lo menos esto es del 12. Sí, total. Pero este tío luego hizo, artista de efectos especiales, no sé si se dedicaba solo a esto o hacía otras cosas, porque antes no había artistas de efectos especiales tal cual, hizo también, de hecho creo que es anterior a esta, probó esta técnica con la de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, con una versión del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, lo probó con las manos, lo que pasa que en esa transformación metía dientes, entonces sí que hay cortes, ¿sabes? La cámara se iba a la mano, hacía el efecto en la mano del cambio de color y al volver hacía un corte muy tosco y muy feo, entonces la cara ya tenía dientes. Se volvía a ir a la otra mano, volvía y la cara ya tenía ojeras o los... Y está bien, pero en esta lo bordó, tío. Oye, lo que estás contando, que ya lo hemos hablado, o sea, y ya lo hemos puesto incluso, es la transformación tuya de La Casa de las Afueras, de nuestra querida película que rodamos con 11 años. Sí, sí. Cuando te transformas tú en el monstruo también va así, ¿no? Va al corte. ¿Cómo se llamaba esa técnica, la del corte? La de aparecer y desaparecer o que vaya... ¿Cómo se llamaba? ¿Magic Trick o...? Vale, Magic Trick... Bueno, Magic mierda era lo que hacíamos porque... la transformación iba desde que se le ponía una careta y se le ponía un abrigo. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, y la me quedaba yo quieto así, cortábamos... Bruno soltaba la cámara, o sea, nos preocupa, claro. No, porque ahí lo que hacíamos era dejar la cámara apoyada en algún lado. Entonces, dejamos la cámara apoyada para que no hubiera movimiento, cortábamos, yo me quedaba así, y Bruno venía, me ponía la máscara, se iba, le daba a grabar y ya salía. Y luego, como volví a cortar, me ponía el abrigo, que me lo ponía así como... Y era maravilloso, tío. Qué genialidad. No teníamos trípode, entonces la cámara estaba apoyada sobre el bidé, porque esta transformación es un maño, entonces... Al darle a grabar, la cámara se movía ligeramente. Bueno, y no tan ligeramente. O sea, que era terrible, era horrible, horrible. ¿Hay testimonio de ello o qué? ¿Se puede ver? Sí, creo que se sale en el primer directo que hicimos, el primero de todos, sacamos imágenes de esas pelis que hicimos, que se llamaban La Casa de las Afueras 1, La Casa de las Afueras 2, La Venganza o algo así, ¿no? Y La Casa de las Afueras 3, La Venganza 2. O algo así. Es una franquicia. Sí, sí. Es mis franquicias. Es de los buenos. Están todas rodadas en un fin de semana, el siguiente que era puente y ese mismo domingo, creo. Sí. Y todos los personajes somos Bruno y yo. El cámara, todo.
Nos volcamos a rodarla debido al aplastante éxito de taquilla que tuvieron las anteriores entregas, claro. Había que cerrar la saga. Oye, Gorka, no te entretengo más. Hostia, al final llevamos casi 2 horas, Gorka. Espero que esté todo bien. Muy a gusto. Que me alegro, tío. Antes de que te vayas, quiero hablar de un corto, y de paso se lo recomiendo a la gente, que me flipa y que no sabía que tú habías currado, tío, hasta que he mirado tu IMDb y lo he visto, que es El tren de la bruja. El tren de la bruja. No, es de Nacho Vigalondo, no, es de... Guiones de Nacho y dirigió Coldo Serra. Sí, sí, es... Voy a buscar aquí... Bueno, tengo imágenes en el vídeo que te he hecho. Cuéntame, ¿eso es de lo primero que hiciste o qué? No, había... Bueno, con Coldo lo primero creo que fue Psycho Killer. No, perdón, Psycho Killer no, Fotomatón 2. Hicimos pues, con High 8, con el monopatín haciendo de traveling. Luego hice con el HM, un Psycho Killer en la discoteca, no sé qué. Y luego hicimos Amor de Madre. No sé si hicimos alguna más. Y luego ya hicimos El tren de la bruja. Yo este corto, que creo que lo tengo por aquí, lo iba a buscar, pero no me ha dado la vida. Yo tengo creo que están en YouTube todos, así, creo que... Sí, este está en YouTube, aquí lo tenéis entero, lo podéis ver. Ponéis El tren de la bruja. Cortometraje. El enlace. Yo tengo aquí, ¿os acordáis los DVDs que daban el concurso que hacía Fotogramas en corto? Que hacía concursos de fotograma, de cortos, y luego hacían un DVDs que regalaban con la recopilación de los cortos seleccionados o los que habían llegado a la final. Pues yo creo que este lo viene una de esas cosas, o no. Ahora que he visto que estaba el plus por detrás, igual lo viene el plus. Pero es un corto que me impactó muchísimo, tío. Ese era el foco que hablaba antes, que claro, marcaba todo, el brazo... Todo, o sea, pero fue aquí lo de la gota. Eso es lo de la gota, sí. No jodas, fue aquí. Sí, sí, sí. Hostia, bueno. Pues no tenía ni idea, cuando me lo he dicho. O sea, que la anécdota de la gota jodida fue en este corto. Y encima no. Una anécdota más, era que es que no me tocaba hacerlo a mí, era de físicos, pero el de físicos se tuvo que ir se fue a rodar la de Reanimator, la de Beyond, uh-huh. y me dejaron a mí con lo de la gota de sangre. Y algunas cosas más de la silla también, que la silla sangra y tal, que hice, y luego un disparo también con una pistola que salía sangre también, que eso también me encargué yo. Dije, bueno, la gota, esto, vale, me encargo yo, no te preocupes. Pero, hostia, claro, yo estaba tenía que hacer una cabeza, brazos, tal, tenía que hacer bastantes mandangas. Y claro, no le presté mucha atención a hacer una gota en la frente. Entonces dije, pues bueno, una gota en la frente, pero claro, luego... Cuando no me explicaron que también, no, cuando vi el plató y no me explicaron que no me podía poner en ningún sitio porque no se veía toda la sombra. Fíjate, toda la sombra no se podía poner en ningún sitio. Luego la cámara sube encima y sube hasta arriba del todo del foco. O sea que me tuve que currar ahí una movida en 0, con tubos y tal. Salí a comprar, o sea, bueno, fue una locura. Una locura aquello. Además es que este corto es lo típico. Es la silla sangra. Mira, al tío le empiezan a putear. Es como un experimento. No, no voy a contar nada, no queremos contar nada para no destriparlo porque es de estos con, pues eso, tal. Pero sí, o sea, es un corto que lo ves, parece sencillo, pero joder, eso, está grabado en un foco, o sea, tiene cosas muy complicadas. Y luego, perdona que te he cortado, Gorka, eso es un rollo psicológico, filosófico, que a mí me interesa mucho y mola. Sí, ganó muchos festivales y tuvo bastante tirón el corto este. Estuvo en muchos países y vamos, se vio bastante. Este corto, de hecho, bueno, a Coldo un poco le catapultó, ¿no?, a hacerlo de Bosque de Sombras luego, después. Y vamos, es un corto que tiene una factura brutal. Ya veis que la foto y todo, y es muy sencillito. Es un plató, un foco arriba, pero... Es muy técnico, muy psicológico y está muy bien. Sí, sobre todo es eso. Los que os interesen en los rollos psicológicos y filosóficos, a mí, por ejemplo, sabéis, seguro que habéis visto todos muchas cosas de experimentos que se han hecho a lo largo de la historia
el experimento este. Esto es un poco relacionado con el experimento este de los tíos que metían y tenían que dar calambre a otro y decían, hacerles preguntas y si se equivocan les dais un calambre. Y lo que estaban testando era ese rollo. Es un poco de este rollo y lo que aguanta el hombre, el sufrimiento. Bueno, unas lecturas filosóficas y psicológicas que no voy a decir porque soy un bocazas y lo jodo. Pero es un corto, tío, a primera vista, para la gente que no sepa, que parece simple y tanto de contenido como de forma, es, para mí es exquisito, tío. Es que lo he recordado ahora. Alberto y mi DVD, de repente he dicho, hostia, llevaba igual 8 años sin acordarme de este corto, 10 años, y me ha venido otra vez a la cabeza. Perdón, ese es el sistema. Y sale Manolo Solo, es el prota, ¿no? Es el, sí, el tipo que sale, es Manolo Solo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí, no. Yo creo que sí, sí. ¿No es Manolo Solo? ¿Quién? El protagonista. Yo creo que sí, estoy casi seguro que sí. Sí, Manolo, que sí. Sí. Es brutal ese tío. ¿Qué ibas a decir? Sí, sí, es el bestia de actor. ¿Qué ibas a decir, Emilio, que te he cortado? No, Lo del sistema de electricidad, que si no lo hacía Bill Murray, no son fantasmas. Ay. El gato en la cabeza. Tienes un gato en la cabeza, ¿no? Sí, sí. Que bueno. Gorka, también con Koldo hiciste la serie esta de la que estábamos hablando antes de empezar, ¿no? Caminantes, creo que se llama. Antes, que molaría, sí. Tiene muy buena pinta la serie, molaría que nos contaras un poco. Bueno, Caminantes, lo que pasa es que, bueno, está en la plataforma Orange. Y es un poco, pues, unos personajes que van a hacer un poco el camino de Santiago, ¿no? Y hay, pues, unos perturbados que, pues, están ahí. Es que sí, no puedo desvelar mucho más, porque al final hago spoiler, o sea, va todo de eso, de esta gente, ¿no? Y nada, pero básicamente es eso, unos que hacen el camino de Santiago y... Y bueno, ahí lo dejo. O sea, ahí lo dejo. Que si no voy a contar. Tampoco puedo dar referencias. No sé, pues Colinas tienen ojos o Kilómetro 666. De gente. Ese tipo de películas, Bosque, tal. Gente que putea a gente, ¿no? Ese es un género maravilloso. Sí. De gente simpática que te ayuda a cambiar la rueda y te da un pucherito caliente. Cuando. Cuchillito caliente. Oye, venga, voy. Sí, Bruno. No, que es que yo una vez que saqué todos los DVDs de la estantería y con mi mujer fuimos haciendo un listado en el ordenador, entonces fuimos catalogándolas, ¿no? Y entonces hice un apartado de, o sea, dentro de terror hay muchos, ¿no? Están monstruos, zombies, paranormal y el de gente que jode gente, eso me encanta. Entonces las colinas tienen ojos. Ese tipo de La Matanza de Texas, o sea, sitios donde no deberías estar, caes y hay una serie de gente pues con tiempo libre y algo de mala leche. Por ejemplo, Wolf Creek, por ejemplo, que me parece maravillosa esa peli. Wolf Creek, sí. No siempre es mala leche, ¿eh? Es tiempo libre y algunos son aficiones distintas. No tienen mala leche, simplemente tienen otros gustos. Oye, pues, endogámica entrañable. Claro. Soy segundo con cambio así encantador. Es cultural. Tiene pintaza lo de los caminantes. Lo de los caminantes tiene pintazarraca. Oye, voy a haceros una pregunta. Perdona. Se ve muy bien porque son 20 minutos de capítulo. O sea, son 7 y el último es un making of de cómo se hizo todo. Y se ve bastante bien. Se ve, vamos, tiene formato peli toda la serie entera. O sea, te la ves del tirón y está muy bien. Vale, vamos pues si se hace la segunda temporada. Apuntaros, caminantes, amigos, caminantes. Vamos a hacer un poco Laura estuvo ahí currando con nosotros. Sí, yo por eso la conozco yo. Porque, claro, si no tienes Orange, amigos, no la ves. Ah, tú tienes. Es así. Yo también fue por Laura, que fue la que me habló de la serie. Sí. Yo tampoco la he visto. Pero vamos a hacer una rondita de, ya sea recomendación, o película que os gusta por su temática relacionada con los efectos manuales. Raúl y Gorka más o menos ya han dicho alguna, podéis pensar otra. ¿Cómo, amiga? Mira, otra. Joder, pero ese gato es gigante, Gorka. Sí, Dios mío. Es un lince, no es un gato. Jota, empezamos por ti. ¿Es una recomendación o una peli que a ti te flipe? Pues
Antes habéis hablado de un efecto, pues eso, que te estalla la cabeza, ¿no? Y en esta peli que quiero recomendar hay un efecto que es, pues, un melón estallando y no es Scanners, es Maniac. Y el melón justamente es del que perpetró ese efecto especial, que es Tom Savini, ¿no? Que es un grande de los efectos, ¿no? Un maestro ya bastante consagrado, ¿no? Y que es curioso, este tipo, Tom Savini, bueno, esta película es una película de muy bajo presupuesto y para la poca pasta que no se hizo con crowdfunding porque no existía, pero era casi, casi. El William Lustig estuvo, pues eso, tirándole pasta a sus colegas, incluso Joe Spinell puso algo de dinero para poder hacerla y bueno, y Tom Savini hace un papel aquí y los efectos especiales y esa escena en la que le pegan un tiro en el melón es, a mí me parece, bueno, yo la vi, no sé qué edad debía tener cuando vi esto, pero era pequeñito y me dejó un poco flipado, me dejó un poco tarado. y es curioso porque Tom Savini es un tío que todo este tema de los efectos especiales y los de maquillajes y tal, sangrientos y tal, le vienen un poco porque el tío estuvo en la guerra de Vietnam y le sirvió pues como válvula de escape, ¿no? A toda la mierda que tuvo que vivir ahí este buen señor. Bueno, y Tom Savini es que nos ha hecho un montón de pelis. O sea, los zombies de Romero, incluso hizo el remake de La noche de los muertos vivientes. Sí, a color. Y el Gran Sex Machine, ¿no? Y Tienes 13. Era Sex Machine en Abierto hasta el amanecer. Era Sex Machine, sí. Sale con Greg Nicotero en Abierto hasta el amanecer. Greg que son Nicotero, grandes amigos. Son colegas. Al que le quita la birra y cuando saca la navaja a Greg Nicotero le saca el Sex Machine ahí para... Greg Nicotero le mandaba cartas a Savini como, mira, estoy empezando en esto y tal, ¿qué te parece estos efectos y tal? Y le iba mandando cartas y al final Savini contó con Greg Nicotero, con Howard Berger también. Y ahí empezaron a aprender también mucho con Savini. Entonces, ahora son grandes amigos. Berger y Nicotero, son los de la KNB, son bastante amigos, muy amigos. Savini ahora, pues bueno, es productor, director y actor. Yo la primera vez que estuve en Sitges, que fue en el 2010, no me acuerdo si le daban un premio a Tom Savini o a Nicotero. Creo que era Nicotero y el que lo entregaba era Savini. O al revés, le daban a Savini. La movida fue Gorka, que ahí estuvimos juntos, además. Dieron una charla y estuvimos viendo la charla. Entregaron el premio Máquina del Tiempo a uno de los dos. Puede ser. Yo además que fuimos Gorka y yo a esta charla que dieron y nos pusimos en primera fila los dos ahí súper emocionados y puedo decir que Tom Savini no me quitaba ojo de encima. Yo creo que pensaba que pero es un hijo bastardo. Oye, ese tío va disfrazado de mí. No me quitó ojo de encima en toda la puta charla. En plan, esto lo que dice Sitges me deja el loco, ¿sabes? El Savini Kinky. Eres el Savini Kinky. Claro, dicho, papá, si Savini hubiera nacido en Vallecas, sería este tío. Dame cuartos, papá, que me debes mucho dinero, muchas pensiones. Dame pues perras para tabaco y todo eso, papá. Yo creo que fue Nicotero al que se la dieron y se lo entregó Savini y se dieron el abrazo. O sea, yo ahí no sabía que eran tan colegas. Y cuando vi su reacción en el escenario, fue obvio que tenían una relación muy bonita. Y ahora que has dicho esto, voy a hacer, JM, un poco de... Porque hay un comentario de Pequeño Diablo que me ha hecho mucha gracia, lo siento, ponlo, el de Joaquín Savini. Joaquín Savini. Que te gusta una gilipollez a ti, El rival del humor. Gracias. Mira, dicen que el póster es brutal, es que este póster... Bueno, este póster, chicos, y enlazo todo, el último vídeo que subí, que lo siento, me está costando mucho subir vídeos, fue una entrevista al director de esta Maniac, el director del remake. No lo ha visto ni Dios, tiene ciento y pico visualizaciones, por favor. Está muy bueno, tu vídeo no sé, pero ese Maniac mola un montón, a mí me gusta mucho pues, el remake. Pues ves la entrevista, que entrevisté al director y en la entrevista hablamos de este póster, que él me contó, yo no lo sabía... que William Lustig no quería este póster. O sea, William Lustig hizo su póster y los distribuidores dijeron, eso es una mierda, trae que hacemos uno. Hicieron este. Y William Lustig dijo, pero ¿quién coño va a ver la peli con esa mierda de póster? Y ahora se ha convertido en un póster icónico. Esto lo cuenta el director de esta en mi puto vídeo que no habéis visto ninguno. Y saberlo, joder. Y luego lo veo. Y también quiero... O sea, ni siquiera tú lo has visto, JM, me cago en la puta. Yo lo he visto, tío.
He de decir que Raúl y yo, que estuvimos en esta entrevista, Raúl era el que me grababa, y me quedé sin mi foto con Frodo, que estuvo Raúl mofándose. Porque yo lo recuerdo constantemente. No me saqué la foto con él. Había un señor gordo y rubenesco con ellos, que yo, por no ponerle cara, porque nunca me había puesto cara, no caí. Estuvimos muy empeñados en la entrevista con el director, Frank Rulufu, se llamaba algo así. Le escribimos, ¿te acuerdas? De borrachera, lo digo en el vídeo, es que ayer nos emborrachamos, el tío súper majo, le conseguimos entrevistar y resulta que todo el empeño en entrevistar a este director, el señor gordo que iba con él, era el puto William Lustig. Y no le entrevistamos, tío, me quedé sin entrevistar al puto William Lustig, haber hablado con él 2 horas de Maniac Cop, de Maniac, y no le entrevistamos. Seguro que lo mirasteis por encima del hombro, en plan, ¿y este señor? Sí, no, ¿qué coño está mirando este salido? El productor de la peli, además, es un tío así gordo, tiene una cara de simpaticón. Lo mirasteis por encima del gordo. Sí, sí, me lo perdiste de... De hecho, en la entrevista sale, porque salió y habló, que se emociona, menciona a Joe Spinell, pero yo estaba grabando, no entendí el inglés, no me paré a escuchar, porque él lo dice. Dice, hace 30 años estuve aquí presentando la Maniac original y quiero recordar a Joe Spinell y yo estaba a medio metro de él grabándole sin escuchar y sin darme cuenta que era él. Calla, Rubenesco. Cállate, Rubenesco. Claro, el tío tenía una cara de simpático de la hostia y yo decía, mira, este es el típico productor simpático que le ha dado perras a este para hacer esta macarrada de película. Un tío simpaticón. Y era el puto William Lustig, tío. Me cago en la... Esa entrevista me la quedo ahí, se me queda con una espinita. Porque, de hecho, el tío era de tenía una cara de decirle, ¿una entrevista? Hombre, claro, o sea, era más majete. De hecho, yo se quedó un poco con cara como mosqueado, como diciendo, ¿por qué no me pregunta a mí? Porque nadie me quiere entrevistar a mí, todo el mundo va a entrevistar al moderno este del gorrito. O sea, aquí soy yo el puto director de la original. ¿Te acuerdas, Raúl? ¿El qué? Que te hubieran confundido a ti con William Lustig. O sea, pues se da un aire, ¿eh? Se da un aire. ¿Qué vas a decir, Raúl, que te he cortado? Y diríamos Gorka yo por ahí y dirían, mira, William Lustig con Tom Savini, están tomando una copa. ¿Sabes cuando ves, algo raro así, que no sabes si es o no, se quedaría la gente como, hostia? Os recuerdo que a mí en Sketches me confundían con el de la iglesia. Hostia, eso es lo hay un aire ahí. Es que tienes un aire. Cruzaban conmigo y me decían, ¿eres? Y digo, no soy. Bueno, dicho. Oye, a mí me pasó un tiempo que llevaba el mismo aspecto que esto hace 15 años y me pasó varias veces y me dijeron, ¿eres tú? Y yo decía, sí. Claro. Y me llevé... A mí me pasa que además lo estaban comentando en el chat ahora mismo Lorena, AZC, a mí me ha pasado siempre con Kimi, el de compañeros. Sí. O sea, yo me tiré todos los años 90 oyendo. ¿Te han dicho alguna vez que te pareces a Kimi, el de compañeros? Que además que llevo con la chupa de cuero también igual. Y efectivamente, además lo estaban comentando aquí. No voy a sacar otra vez mi foto con Antonio Hortelano, el actor que interpretaba a Kimi, porque la saco cada 2x3 cada vez que sale este tema. No es el actor que interpretaba a Kimi, Raúl, es Kimi. Kimi es un personaje tan grande que no hay un actor detrás. Dímelo a mí, que me perseguía todo el rato. Es Kimi cuando va de incógnito, cuando quiere ser normal. Oye, ¿qué ibas a decir, algo, Raúl, que te he cortado? ¿Qué ibas a decir, Raúl, que te he cortado? Bueno, realmente ahora ya no viene muy a cuento porque era una movida de cuando estabas hablando de Maniac, pero simplemente yo recuerdo cuando fuimos Gorka y yo a ver Maniac, el remake... que se puso muy, muy pesado con sus friquismos. Estábamos los dos ahí en la sala y el Gorka disfrutando como un cochino, claro. Y hay un plano en la película en el que Laia Wood, que toda la película además es en punto de vista, es en POV de Laia Wood, sale reflejado en un coche con la misma, que es básicamente la foto de la carátula de Maniac que puedes enseñar, Gorka, para que la peña sepa de lo que estamos hablando. Hablo de esto con él en la entrevista también, sí. Y Gorka, no sé cuántas veces me tiró de la camiseta de, tío, mira, eso es el póster de Maniac, el original. Digo, sí, Gorka, pero que lo has visto pues, igual, con el medio cuerpo y con la cabeza. Que sí, Gorka, que me deja ver la película, es que cuando pillas una referencia, tiene que constar que has pillado la referencia. Eres, ¿no? Eres un groupie. Mira, en esa peli hablando Gorka, bueno, y todos, antes que hablamos de efectos impactantes, aunque ese efecto tiene pinta de ser digital, la peli arranca con el punto de vista de él persiguiendo a una tía, y no hago un poco de spoiler porque es al principio no pasa nada, y la tía se gira y de repente cuando va a gritar le hace raca y le mete el machete por aquí y se ve el machete que va, como entra por la boca.
impacta, luego le corta la cabellera, impacta mucho, pero se nota bastante el cuchillazo digital. Y ahí volvemos a... todavía el CGI para algunas porque, cosas... Gorka, ¿cómo se haría eso artesanalmente, tío? ¿Eso podría hacerse artesanalmente mucho de alguna manera? Sí, claro. Sí. En San Valentín, bueno, sangriento. Podría haber hoy un poco también con colaboración con CGI. O sea, lo que sería el cuchillazo, el golpe de cuchillazo, podríamos usar un cuchillo retráctil. ¿Y qué se ve? ¿La boca adentro? Se ve la tía que se va a gritar. Cara al cuchillo salir. Ajá. Se ve la hoja del cuchillo como le atraviesa desde aquí hasta el paladar. Claro, eso tendría que estar muy bien hecho. O podríamos usar un dummy, lo que es una un dummy, la cabeza un dummy. Pasa y atravesarla de verdad, ¿no? Eso es, o atravesarla de verdad con un CGI y un dummy también. Se han hecho cosas de poner la cara del actor. ¿Sabes? Poner la cara digitalmente del actor, una máscara, para el momento de meter el cuchillo en la cabeza. Y queda bastante... igual el actor hace así, pum, mete el cuchillo, cuando entra es un muñeco, y luego es cambiar la cara y poner la cara del actor en el muñeco también, haciendo pues algún estertor o lo que sea. O puede ser un dummy para el momento de clavar, que se clave, que salga sangre. Incluso si es un dummy bastante bien hecho, puedes tener algún movimiento tipo animatronic o lo que sea, pero unos segunditos y ya está. Mira, aquí la depende de lo que te quieras recrear en esa escena. Al final, una escena de ese tipo no dura mucho tiempo, es pim pam. Aquí la tengo. Oye, ¿y decías, JM, que en San Valentín Sangriento hacen eso de manera digital? O sea, manual. No, en San Valentín Sangriento es del 81, creo. Es analógico, ¿no? Hay una escena que se ve que el minero este le clava el pico a un tipo y le salta un ojo. Pero se ve nada en 2 segundos. O sea, es el... Bueno, este tipo de pelis es más el flash, ¿no? El impacto, que no el recrearse en la escena. ¿Ves? Ahí está. Sí, es muy... ¿Lo habéis visto o no? Es que va muy rápido. Ahí. Repite, Gorka. Repite. Ahí va. Spoiler de la original. Spoiler, Dios mío. Se van a cerrar el canal. Ahí va. Zasca, ¿ves? Abierto la boca. Hostia. Es muy... Sí. La hoja yo creo que canta mucho. Creo, el digital, cuando lo ves. Incluso la cara parece digital, ¿eh? Sí, es que está muy maquillada, sí. La cara parece un poco parece digital. Muy... Vamos, es un peliculón, ¿eh? La tenéis que ver. Si os gusta Mania, que es una... Falla un poco el impacto de, pues, si te meten un cuchillazo aquí... Sí, se te mueve más la cabeza. Te mete una hostia que, para que entre una hoja, te mueve la mandíbula hasta arriba. Tenía yo una duda, una pregunta para Gorka. Es que a mí lo de las cuchillas retráctiles siempre me ha dado un poco de viruje, aunque sean de plástico o de algún material así que... Joder, si eso no cede, aunque sea un plástico, te mete un viaje de puta madre. No pasa nada. Buena, ¿eh? Pasa nada, los actores se cambian, se ponen por otros y ya está. No, cobran dinero por ello. Los muñecos. Son los muñecos, efectivamente. Además, si no te cae muy bien, puede ser una hoja no demasiado retráctil. retráctil hasta la mitad. Semi-retráctil. Arroba. Oye, policía. ¿Has dicho la peli al final, JM, o no? Sí, ¿no? ¿Cuál? Lo de una peli que te impactara. ¿La has dicho o se me ha ido la...? Sí, lo he dicho. Estamos hablando de ella todavía. Bruno, te toca. ¿Cuál? Tenía aquí por casa mierdas. Yo he traído una... Es que sabía, o sea, iba a traer Braindead, pero sabía que ibais a hablar de ella, obviamente. Hostel, Abierta hasta amanecer. Pero a mí hay una que utiliza este tipo de efectos, que es Cabeza Borradora de Lynch, y tiene escenas realmente desagradables y desconcertantes, sobre todo. Entonces, no sé, he traído esta porque me parecía bastante interesante. A mí esta película, la atmósfera me la transmite sobre todo los puntos que tiene con esa especie de criaturas que tiene el tío en la casa, ¿no? Ese pollito que sale de... Bueno, en fin, no sé si la habéis visto, pero es bastante desagradable y desconcertante esta película. Y yo creo que tiraron bastante de efectos. No sé quién hace los efectos de esta película, voy a mirarlo por aquí, a ver si viene, no lo sé. ¿Alguien lo sabe por aquí? Jota, ¿tú qué sabes todo?
Si te digo la verdad, cabeza borradora no la he visto nunca. Es que es dura, o sea, es dura de leer. Me queda por verla. Es una peli espeseta. Está bien su momento y no me acuerdo ahora. Hay un, yo me acuerdo del feto, que hay como un fetillo ahí pequeño. Y también algo de Lynch, de unos conejos sobre un escenario, una familia conejo, no sé si lo habéis visto. Hostia, que es como una obra teatral, es una obra teatral, pero todos son como conejos humanizados. Y... No es esta, no es el cabeza borradora. No es esta imagen. Pues puede ser. No, no, es sobre un escenario todo, ¿eh? Sí, creo que esta parte también. Bueno, de todas maneras. No me acuerdo. Unos conejos en un escenario y es una familia con un decorado así de teatro. Y es como mudo. Son conejos. Puede ser una serie, porque tiene una serie que se llama Rabbits, que es de 2002 y es sí, una familia de conejos en un escenario. Bueno, sí, por lo que veo, es en un escenario. Estoy viendo el trailer. Eso es, sí. Sí. Muy raro todo. A mí es que me cuesta, cada vez me cuesta más David Lynch. Mira que cosas suyas me gustan mucho, ¿eh? Bueno, y luego yo no puedo redundar, que siempre sé que viene a lo mismo, pero a mí esto es... ¡Hombre! Esto es gloria bendita, o sea, todo lo que ocurre en esta película es gloria bendita. El otro día volví a verla, que hacía un montón que no la veía, y vi la versión extendida. De hecho, es que ya no tengo acceso a la versión anterior, entonces ya la versión extendida lo que tiene son como 5 o 6 planos más con más gorismos. Entonces hay un momento en el que cuando disparan a Murphy, ¿no? En la cabeza, eso simplemente se veía el plano como Clarence Bodiger coge el arma, le dispara y es un plano frontal simplemente como cae. Pero realmente en la versión extendida se ve que es el muñeco, tiene esa pequeña textura como cuando Terminator se sacaba el ojo, y ahí cantaba mucho, pero aquí está bastante bien hecho y es un traveling que hacen hasta llegar al punto en el que ya queda como un esfuerzo. Y le pega un balazo que es maravilloso, maravilloso. Le revienta ahí. Y aparte, esta película tiene absolutamente todo, porque tiene un stop motion que no pasa, o sea, que es que no pasa el tiempo por él. O sea, a mí me fascina porque las secuencias con el ED-209. Escena del ácido, como dicen aquí. La escena del ácido, efectivamente. Gran Ron Bottin. Bottin, otro gran monstruo de los efectos. El mejor para... Luego tiene el mejor villano de la historia para mí, que es Clarence Bodiger, que me flipa este villano. Brutal. Maravilloso. Robocop es too much. Me quedo buena respuesta, Bruno. A ver, Deliafonte, querido, ¿qué mierda nos traes? Yo no sabía que había que traer nada, pero yo puedo hablar de una película que me gustó mucho cuando fui a ver al cine, que es de Robert Zemeckis y se llama La muerte os sienta también. Hostia, qué guay. Los efectos especiales de esa película, de cómo se van degradando físicamente los cuerpos de ella, pues de ellas. Eso iba a decir. El agujero pero, de bala en la estómago, tío, eso mola mogollón. Y luego tengo esta película. Perdona, y Bruce Willis haciendo de pichón, que siempre hace de fucker, y aquí hace de toliga, de tonto, y me encanta. Mira, está poniendo una peli, ponlo en grande, Gorka. A ver. ¿Alguien conoce esta película? Yo la conozco por alguna revista, en la Sci-Fi World creo que hablaron de ella, pero no la he visto. Es de 1958 y es una producción de polaca, me parece que es polaca, que combina imagen real con dibujos, tipo, no sé si vais a ver, como si fueran un libro de Julio Verne, y es stop motion también. Es muy bueno. Vale. Tiene pinta. Sí, sí. Y solo la puedes ver, escuchar en polaco y con subtítulos, no está en castellano. Pero los subtítulos, antes de nada, el plano el que tienes, Emilio, da la impresión de que estás en un barco varado. Así como inclinado, tío. Mira a ver si está entrando agua por algún lado. No, no, volaba. Achica el barco. Eso, achica, porque si no... Y ahora parece que estés en un barco de verdad. Así. Claro. El cuchillo en el agua. ¿Qué digo? Que si también doblan los polacos como los rusos, tío, que es el peor doblaje de la historia, que ponen la pista de audio real debajo y ellos encima... Hay un señor que lee todos los textos en ruso, pero sin expresividad. Simplemente dice, y de fondo el texto original. En este caso es una edición de Yamental, sí.
la casa Yamentol, y es en subtítulos en escritos, no hay nada de audio, solo es. Vale, vale. Es... ¿Cómo bueno, son los rusos, la Virgen? Gorka, ¿tienes alguna más que decir? ¿Eh? No, ¿alguna? Me están invadiendo aquí ahora los hombre. Oye, esta perra no es Indar, ¿no? ¿Era Indar? No, Indar murió. Indar murió, ¿no? Porque ya tenía que estar mayor, claro. Qué bonita era Indar, madre mía. Estos son dos hijos de Indar. Claro, te iba a decir, pues eso es igual que Indar, tiene que ser familiar. Bueno, sí, es verdad que fue al rodaje. Claro, bueno, era una más. Era la que nos ponía, la que nos ponía los cafés. La jefa. Era más maja. Que bueno, pues si no tienes otra peli que decir, ahora vamos, os voy a preguntar otra ronda de... Dime, Emilio. ¿Raúl ya ha dicho? Raúl y Gorka es que lo dijeron antes. No sé si tenéis otra que decir. Ah, no. Sí, la máscara la dijo. Y tú, Gorka, dijiste... Ya no me acuerdo. Ah, sí, no me acuerdo. Vale, vale. ¿De qué? ¿Pelis malas? No, pelis... Lo del maquillaje. Que hayan molado por el maquillaje guay. De hecho, ahora os voy a... Extiendo la pregunta... Bueno, Didi. Ah, del maquillaje... Joder, ¿cuál he dicho? Hostia, Yo no me acuerdo. Pero bueno, da igual. Te hago otra pregunta. La mala es de Trolls 2. Son dos o algo así. Eso, Trolls 2, la mala y la otra no me acuerdo. Bueno, la gente que recuerde lo diga en los comentarios. Yo ahora os voy a hacer otra pregunta. Maquillajes es un poco lo mismo, pero ya no tanto la peli en sí porque tal, sino un maquillaje en concreto que os haya molado mucho. Yo voy a poner un ejemplo, para que lo entendáis, porque como algunos sois un poquito así cortos, ¿os acordáis de...? Los fantasmas atacan al jefe. El maquillaje del jefe, al principio, cuando llega el jefe vestido de jugar al golf, totalmente demacrado, que de repente le sale una bola de golf así del cráneo y sale como un ratoncillo andando, que se pone el whisky y Bill Murray le empieza a pegar tiros y le hace los agujeros, y luego cuando se bebe el whisky salen los chorritos de whisky. O sea, ese maquillaje, el maquillaje ese me parece maravilloso, tío. La peli en general mola. O sea, podéis decir una peli que sea una mierda, pero tengo un maquillaje guay. Esta peli aparte mola la peli. Pero ese maquillaje, tío, no sé qué te parece a ti, Gorka, pero me parece que está súper currado, tío, con las telas de araña, me parece que está súper bien logrado el envejecimiento. No sé, me mola mucho. ¿Que se dejaba todos mudos o qué? Enséñame la carátula. Es que estaba describiendo aquí a los... Mira, a ver si sale. El jefe de... Voy a buscar... Ah, joder, sí, gran película. El jefe del principio, el que viene de jugar al golf todo demacrado y tal. A mí se me flipa. Esa peli la he visto un montón de veces y me encanta. Me flipa. Pues venga, hacemos la ronda al revés. Di tú, Gorka, un maquillaje de algún personaje, un maquillaje en concreto que te haya molado mucho. ¿Otro o un maquillaje de una peli mala? No. Una peli... que te haya molado mucho. un maquillaje que te haya molado concreto, mucho. Un personaje, un maquillaje. Yo te he puesto este personaje. Ah, mira, antes creo que había dicho Jason, ¿no? Jason... Sí, pero bueno. Sí. Máscara de Jason y tal, todo el... Es que, mira, aquí le tengo. Seguí. La mosca, por ejemplo. Hostia, la mosca también. La de Cronenberg, ¿no? Es de Cronenberg. La mosca... Todo lo que sale en esa peli me parece la hostia, vamos. Ese es una pasada, ese maquillaje, ¿eh? De Chris Wallace. ¿Quién? ¿De quién? Los maquillajes de la mosca son de Chris Wallace, que es el que antes que has hablado de los Gremlins, pues es él también el que creó a los Gremlins. Y además dirigió la segunda entrega de... Bueno, en la mosca sale Jeff Goldblum, por supuesto. Hombre, claro. Pero luego dirigió la segunda parte de la mosca. Chris Wallace, que la protagoniza ese tipo que fue Marty McFly, que no llegó a cuajar, que era Eric Stoltz, que hacía de niño, que crecía prematuramente, perdía la virginidad a los 5 años, más o menos, una cosa así. Bueno, está muy pequeñita, pero este es el jefe de los fantasmas atacan al jefe, que le sale la bola por el cráneo y tal. ¿Qué os iba a decir? Así que en la de la mosca, además, me parece que está súper guay, tío, logrado el proceso de macarse un cuerpo, o sea, cómo es el maquillaje, cómo al principio unas póstulas y cómo al final se le va cayendo todo, las uñas, ¿verdad? Que empieza con las uñas, o sea, ese desarrollo de... Cómo come.
Como de glute magdalenas, ¿no? O sea, también mucho también las, bueno, las que produjo Stan Winston, unas, no sé si eran 3 o 4 pelis que producía Stan Winston también. Había una que era, pues, que se transformaba en araña. No sé si la habéis visto. Es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál era esa? Una venía directo a las cavernas, era una. Eran como 4 pelis que producía Stan Winston. Era Araña, creo que araña Mutante, puede ser. Araña puede Mutante, ser puede ser. Me parecía de puta madre porque era como un, no sé, como un anti-Spiderman, ¿no? Lo bueno sí, del Spiderman. Es que Trepa es un superhéroe y el otro le pasa, pues empieza a crecer ojos, ta, no sé qué, deja la novia, empieza a convertirse en una araña horrible, ¿no? Humana. Esa peli... la había pintado una araña y se convierte en una araña horrible y acaba siendo un insecto enorme. Esa debe ser pues, el Spiderman, ¿no? Esa peli sigue el guión que iba a dirigir Toby Hooper para la adaptación de Spider-Man de la Canon a mediados de los 80, por 1985. La Canon compró los derechos de Spider-Man y contrataron a Toby Hooper, que lo tenían ahí. Bueno, Toby Hooper hizo 3 pelis con la Canon, que era en el momento este de Life Force, y le ofrecieron el proyecto de Spider-Man. Y el primer guión, el primer borrador era ese, que Peter Parker era un tío al que le picaba una araña o tal, y se convirtió en una araña gigantesca. Lo que pasa es que cuando la Marvel vio las intenciones de la Canon y tal, Stan Lee se metió por medio y lo cancelaron. Claro, es que no me jodas, esa parte... Nadie quiere ver los efectos reales de convertirte en araña, ¿sabes? Quieren ver las cosas guays, cómo trepas y cómo le das besos a tu novia colgando de los pies. Lo otro no mola. No quiere besar a nadie. Comentar aquí de Zinc, tío, de Zinc, la cosa. En todos los directos que hacemos sale. Hicimos uno de Terror en la Nieve, sale de Zinc. Y es que, claro, el maquillaje de Zinc es icónico, es clásico. De Rob Bottin. Y salió de Zinc. Sí, una que digamos. ¿Cómo era? Comedia romántica. Comedia romántica. Rob Bottin y también estuvo Stan Winston. Stan Winston hacía los perros. El perro ese que se parte por la. Con los latiguillos ahí. Eso es de Stan Winston. Y luego lo otro hizo también Rob Bottin. Todo. Mira, con los talleres ahí. Mira, Roberto. Y luego está, bueno, Phil Tippett, ¿no? Phil Tippett creo que estaba haciendo un poco la animación también de stop motion. Aprovecho para volver a lamerme las pelotas y hacerme autopromo. Tengo un vídeo de anécdotas de cine en el que cuento la anécdota del maquillaje de Frankenstein. Ahí os lo dejo. Que lo llevas tatuado en el... Pues lo llevo tatuado aquí, grande de Frankenstein. Que Raúl, un maquillaje mítico que te haya molado mucho. Bien, yo que sabes que siempre soy una nota discordante en estas cosas y siempre me gusta hablar de cine patrio. Yo aquí... No, pero quiero decir, perdona, es que me he explicado, te voy a cortar para que no romper la tradición, me he explicado mal. Porque un maquillaje mítico puede ser la máscara, como has dicho antes, pero me refiero a un personaje como aislado de la peli, que no sea protagonista. O sea, quiero decir, un maquillaje que de repente dice, es un personaje secundario. Uy, ese como el que he dicho yo de los fantasmas atacan al jefe. Hala, muy bien, he jodido la respuesta, ¿qué? En absoluto, porque como sabes, yo tus movidas me las paso por el arco triunfo. A ver, yo aquí voy a sacar 2 películas, pero voy a ser breve, Gorka. Porque una de ellas es perfecta para lo que me has dicho. O sea, encima voy a hacerte caso, así que no me toques los cojones. Pero antes, yo quería también un poco reivindicar el trabajo de los maquilladores, que claro, de los maquilladores como Gorka de efectos, ¿no? Pues todos nos vamos siempre a esos maquillajes como estamos hablando, ¿no? El de la cosa o el que has dicho tú de los fantasmas atacan al jefe, ¿no? Todos estos. Pero no, o sea, un buen maquillaje no tiene por qué ser simplemente un monstruo grotesco y tal y cual. A mí en su día me flipó muchísimo el maquillaje de esta película. Te abre los ojos. O sea, toda la reconstrucción de la cara que le hacen a Noriega me flipó. Y es eso, o sea, no es un monstruo, no es simplemente un tío deforme. Que además, ese año, los Goya, el Goya mejor maquillaje se lo llevó La niña de tus ojos. Y yo, sapos y culebras, echaba por la boca porque decía, ¿cómo puedes comparar pintarle los labios a Penélope Cruz con la cara que le ponen a este hombre, con lo guapo que es el mío, besito? Muy minoría, como pues.
Y hablando de lo que tú estabas diciendo, es decir, un personaje secundario en una película con un maquillaje que a mí me dejó catacroker y hasta que no ves los títulos de crédito final no sabes quién cojones está detrás de ese maquillaje, es esta película. Hostia, sí, muy buena, muy buena. El maquillaje que le hacen al gran Gary Oldman. Ahí te ha sacado la chorra, Raúl. Oh, me ha dado de todo el chorro. Y es impresionante. Es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, es simplemente un tipo deforme, pero hostias. O sea, en la puta vida dices tú que es Gary Oldman. Es súper realista. De maquillaje, y te da un mal rollo. El tío, ahí he hecho una escena en la que Clarice Starling, interpretada magistralmente por Julianne Moore, está haciéndole como una especie de entrevista y todo ese rollo. Entrevista, que le está como interrogando y está el tío ahí en su cama, porque está el tío jodido, no se puede mover, está chungalí, está tolangui, y hay un momento en el que él como está en penumbra, ¿no? Y ella está ahí como, y dice, ajá, y enciende la luz y ¡fum! No ves el destello de luz en la cara del tío, que él lo que espera es simplemente desconcertarla a ella, que ella ahí impertérrita no se menea, pero el resto del público sí que nos quedamos así de, ¡ay, joder, qué careto! Copón, tiene la cara para la radio el muchacho. Y es impresionante, a mí eso es, son los dos que destaco. Sí, sí, es una pasada. Ahí está, o sea, que atiende. Ahí, por ejemplo, bueno, este es un gran maquillaje de Greg Cannon y es toda una referencia en como maquillaje, se ha puesto en mil sitios de foros y cosas de efectos especiales de artistas, vamos, es una puta referencia, o sea, es un gran maquillaje, no tiene ni un defecto este maquillaje. Así que le tenían que estar hidratando el ojo porque llevaba una lentilla escleral en el ojo derecho y las pestañas las iba pilladas con unos celos osmóticos y luego le ponían las prótesis encima. Y entonces tenían que andar, porque no podía parpadear, entonces tenían que andar hidratándole el ojo todo el rato. O sea, es Gary Oldman y es una máquina para meterse en esto, porque cualquiera no se somete a esto, ni, vamos, ni de coña. O sea, que te pillen el ojo ahí sin poder parpadear, con una lentilla escleral, seca, el ojo seco, sí, todo el rato hidratando. O sea, muy complicado, un maquillaje psicológico muy complicado. Hay que estar muy a favor de obra, para dejarte hacer eso. Esto es, sí, es toda una proeza por su parte. O sea, haber hecho esto es la hostia, vamos. Juan, no es Quevedo, es que dicho, estamos hablando de Aníbal. Perdona, que han preguntado qué película es. Estamos hablando de Aníbal. Sí, Aníbal. Es un máquina, es impresionante este maquillaje. Que luego también es un tema que, bueno, lo hemos tratado un poco así de refilón, que es los maquillajes de efectos así grotescos y un poco de para la comedia o para el gore y los maquillajes que intentan ser realistas. Lo que hablaba yo antes de las puñaladas, estos maquillajes tan reales, el hombre elefante que están poniendo aquí en los comentarios, el maquillaje del hombre elefante, ojo, también. Ojo con el hombre elefante. Bueno, venga, muy buena, Raúl, la verdad que te has sacado la chorra aquí muy bien, enhorabuena. A veces me viene bien dejarte hablar. A ver, y la explicación complementaria de Gorka ha sido ya el redondeo de esto. Ha sido no lo teníamos preparado, lo juro. Gorka y yo no teníamos preparado esto. A ver, ¿qué traes? Yo iba a decir cualquiera de los cenobitas de la película Hellraiser. Cualquiera de esos cenobitas secundarios. Ya no el protagonista, no este, sino los secundarios. Pero no voy a decir eso y me voy a ir también a una película de fantasmas del año 96, que se llama Frighteners. ¿Aquí la película? De Frighteners. Frighteners. Agárrame esos fantasmas. Agárrame esos fantasmas, sí, señor, el señor Peter Jackson. Ahí en la tengo por ahí. Ahí en... Caray. Ya está, este cenobita molaba. Esto no es una versión del cenobita ese, pero me mola mucho. ¿Me has sacado una ahí? Los cenobitas tenían que salir aquí. Yo tengo la edición. ¿Es la edición con la que en relieve? Sí, ¿no? ¿O no? Sí, es la. Especial. Vale. Qué guay, bueno, pues en esta película. ¿Qué edición saca Gorka la Virgen? Aquí sí que está sacando la chorra de puta madre. Dámela. ¿Quién la quiere? Hostia, que la ahí con todos los. Sí. Madre mía, eso. madre mía, ¿eh? Pero madre mía, ¿cuántos extras vienen ahí? ¿Que te vienen los vídeos de la comunión de los protagonistas? Es una muy buena edición.
Bueno, en esta película hay un secundario que lo interpreta el actor. No me acuerdo, John Austin, puede ser. No, pero es igual. Reanimator. Sí, creo que sí. Bueno, hace de juez, hace de un pistolero, de un vaquero pistolero llamado el juez. ¿Os suena? Que va ataviado de. Ah, sí. Que le sale el hueso de la mandíbula. Exacto. Eso es una pasada. Cuando va hablando se desencaja. Muy bien hecho. Es verdad. No sé si Gorka lo puede buscar. De acuerdo, sí. Voy. Ese es un poco. Oye, podéis buscar vosotros cosas también y compartir, ¿eh? Tenéis un botón que pone share screen y podéis compartir igual que yo. Vale. Eso me recuerda un poco también. Sí, sí. Desde hace poco lo descubrí. Eso me recuerda un poco al del ejército de las tinieblas, al líder del ejército malo, que también se le va desencajando la mandíbula. Sí. Que va hablando, dando la arenga a sus tropas y de repente hace. Sí, pero en esta está recién resucitado o algo así, y cada vez que se mueve saca polvo por todos lados. Está muy bien hecho. Cada vez que él se mueve saca polvo y es como si estuviera realmente muerto. Eso está muy guay, ¿eh? Sí. Esa peli la tengo que volver a verla. Vi una vez y no me acuerdo de casi nada. La tengo que revisitar. Bruno, está bien, la chaqueta metálica también en el cementerio con dos metralletas. ¿Cuál? Cuando van al cementerio. Ah, es verdad. Y sale el actor con dos metralletas que está muerto, sale de la tumba y. ¡Salir de mi jodido cementerio! Me encanta. Haciendo el mismo papel que en la chaqueta metálica, ¿no? Sí, sí. Además sale vestido igual y todo. Sale que le crecen como dos metralletas así enormes y empieza a disparar ahí. Tengo que ver esa película. Pues nada, yo, o sea, así tan impactantes como los que tenéis vosotros, no, pero yo recuerdo que me impactara en el cine, no sé por qué, pero siempre se me quedó ese personaje que es en Dick Tracy, la que dirigió Warren Beatty, que todos van maquillados, como en el cómic, y el actor que es William Forsythe, que hace el personaje se llama Flaptop o algo así, que tenían todos, no sé si os acordáis de todos los malos, pero todos iban como, o sea, decir, todos estaban como o envejecidos o tenían unas formas de cabezas muy raras o algo así. Entonces, ¿esa no la vimos juntos, Gorka? Sí, creo que sí. Y además esa peli mola porque se hizo la línea de juguetes. Caricaturesco un poco las caras. Total, sí. Y se respetaron en los muñecos, por supuesto, las caras deformes de los malos. El laptop este tenía la cabeza un poco así en plan mesa camilla, ¿no? Que podías poner ahí las cubatas. Sí, el Pacino ponía el cubata y el cenicero para el puro ahí. Para mí fue muy detalle, aquello me impactó. Bueno, y luego, perdón, que esto es una especie de híbrido entre maquillaje y stop motion, que es en Beetlejuice, cuando van al mundo de los no muertos y les dicen que a ver cómo pueden poner caras para asustar, ¿no? Digamos. Y entonces, digamos que ella se alarga como la. ¿No? Él se estira como la cabeza y se saca la nariz, y ella se estira la mandíbula y se mete los dedos en los ojos y le salen por la lengua, ¿no? Y entonces, eso está hecho, claro. O sea, hay un maquillaje hecho, pero la transformación está hecha con stop motion. Entonces, hay un híbrido ahí maravilloso. Bueno, eso, y sobre todo el tío, no sé si os acordáis, ese tío que está como. Que parece que le ha atropellado un camión y que está totalmente claro, se va pasando colgado y va dando avisos, ¿no? Entre departamentos. Todo lo que es en el mundo de los no muertos de Beetlejuice me fascinaba. Desde el tío con la pierna de tiburón, con el tiburón mordido en la pierna, el soldado con la cabeza enana, no sé, todo aquello. Tío, la ayudante del mago partida en dos, con las piernas en un lado y el cuerpo en otro. El que no hace la cabeza también. El purgatorio, ¿verdad? El purgatorio. El que tiene el tenedor aquí. Es maravilloso. Luego el equipo de fútbol americano que van ahí. Con la... Es maravilloso. Sí, le dice, entrenador, creo que no sobrevivimos. Y le dice, tú eres. Eso es muy bueno. Sí. Que además le llaman entrenador todo el rato a la señora viejuna de la recepción. A la que fuma por allí. Que la siguen a todas partes. A la que le sale el humo por la traqueotomía. Sí, lo que decía Gorka ahora, que salía fumando ahí. Y bueno, JM, ¿cuál?
Pues a colación un poco de lo que decía Raúl de Abre los Ojos, que me quedo así un poco con ganas de dar ese dato así en plan de resabidillo, el maquillaje del Noriega en esta peli es de Colin Arthur, que lo tenéis ahí afincado en Madrid, si no me equivoco. Bueno, es mi mujer ha trabajado con él. Sí, coño, tiene, de hecho, creo que tiene el almacén allí. De veces. Lo tienen para mismo, tiene el almacén mujer. Allí, no sé si vive ahí. Y creo que ya se ha jubilado ya, ¿eh? Sí, se ha jubilado. Mi mujer trabajó con él. ¿No? Sí. Pilar Gorka trabajó con él y hace ya 5 o 6 años, estuvimos viendo La Historia Interminable, porque él hizo también los muñecajos de La Historia Interminable y tal, sí. Con él. Y nos me regaló una pluma de Fuyur, tío. La tengo ahí. Hostias. La tengo ahí como un empaño. Nunca la he enseñado esa, fíjate. Sí, sí, tenía el estudio ahí en Paracuellos. Pues Pilar hizo con él un helicóptero en la serie esta de policías, que además lo tiraron, hubo un fallo de ayudantía de dirección y lo tiraron, lo destrozaron y faltaba una escena con él y tuvieron que volver a construirlo. Sí, esos Conan fallos de, también estuvo. Eso, sí, en Conan, esos en fallos Conan. De un ayudante de dirección que jamás va a volver a currar de ayudante de dirección. Y trabajó con Harryhausen en Furia de Titanes, sí, y en alguna de las series de Sinbad. Claro, de hecho él aprendió con Harryhausen. Aprendió con Harryhausen. Y de con hecho, Piquet Raúl... Simón en La Grieta. De hecho, incluso sale en La Grieta. En La Grieta sale, incluso hace un pequeño papel. Sale por aquí, en esta peli. Oye, ¿en esa no salía Pocholo? Sale de Pocholo, sí. Pero serio. Antes de la fiesta. A Colin Arthur nunca le habléis de Star Wars, porque se enfada. Sí. ¿Y siempre él le dijeron para ir a Star Wars a currar y con Harryhausen y esto. Y aceptó, creo que una peli de. Bueno, aceptó con Sinbad el Marino o algo así. Entonces no. Sinbad el Marino, pues no las aventuras de Sinbad el Marino no tuvo mucho éxito y claro, Star Wars pues ha tenido un éxito, claro. De que oye Star Wars ahí como no. Bueno, aunque Sinbad el Marino hubiera tenido mucho éxito, creo que no alcanzó el éxito que tuvo Star Wars, ¿no? Sí. Bueno, y también colaboró con la escena que hablábamos antes de la sangre del Resplandor, también tuvo algo que ver Colin Arthur ahí, estuvo ahí de ayudante o algo. Vamos a ver. Oye, mirad. York no me deja tranquilo. No me deja tranquilo. Pelota. Venga ya, coño, ya a tomar por culo. Mirad aquí a quién tenemos, a nuestro amigo Colin Arthur con nuestro pequeño Kinky. Aquí le tenéis. Espera, lo voy a poner. No sé si le he dado a compartir audio. Espérate, que esto me pasa siempre. A ver, ¿podéis decir algo mientras hago su normal? Bueno, si quieres digo la peli que va a decir. Dila. Viaje, ¿no? Vale, la verdad es que... Es un personaje que se convirtió en icónico. Bueno, todos los maquillajes de esta peli me encantan. Pero este personaje se convirtió en icónico, que es el Tarman de El Rey. Ah, bueno, sabía que iba a salir. Brains. Es edición colista. No, es el VHS. VHS. Ah, hostia, se digo, joder, qué gordo. ¿Qué es un VHS? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Esto. Qué la tengo en la. La tengo en DVD. La conseguí hace poco, además. Antes, cuando he hecho el visto de qué peli escogía, he dicho, no la cojo porque la va a sacar alguien, seguro. Es que está más claro que el agua. Ese, anda que no ha sido parodiado. El maquillaje del Tarman es genial. Aparte de cómo se mueve el tipo que lo interpreta, al menos en la primera peli. Eso ha sido súper parodiado, tío. Super, o sea, bueno, aquí tenéis. Justo hablando de. Aquí está hablando de Harryhausen, nada más, creo. No tiene ni hijos, tú buscas para alguien para enseñar. Gran, sí. Pasa mucho tiempo. ¿Se oye? Sí. En pelis, ¿sí? Aquí, ¿sí? En España. Mira, me encanta esto que cuenta. Ray es un hombre bastante alto, muy calvo. Necesita protección del sol. No sé si tú has visto estas cosas para los turistas, que es un bando de goma y un palo en un pequeño sombrero. Bueno, él venía a rodaje con estos puestos. Por favor, tío, ¿os podéis imaginar a Ray Harryhausen con una sombrilla puesta en la cabeza, tío, rodando ahí Jason y los Argonautas? O sea, es que cuando me contó esto me pude partir el culo, tío. Además luego dice, no hay fotos de eso, no sé por qué. Y digo, hombre, ya se me ha ocupado él. De que no haya fotos. De borrarlas de la existencia. Con el paragüitas en la cabeza. Es que sería maravilloso, tío, no me jodas.
Bueno, pues yo creo que ya hemos hablado un poco de todo. Yo tengo aquí, hablando de momentos así icónicos, cutres, pero que me molan, ya hemos hablado alguna vez en los directos del momento reventada de cabeza de Amiga Mortal. Wow. Ese momento pelotazo, que como hablabas antes de la física del machetazo aquí, que no es muy realista, la reventada de cabeza esta, la física no es muy realista, porque es un muñegote que cuando le revienta la cabeza hace pero es encantadora, este momento es encantador. Luego, por supuesto, que ha salido en los comentarios y nadie habéis hablado de ella, pues hombre, ¿qué tenéis que decir del maquillaje? Este maquillaje, pues hombre, un antes y un después. Y ya está, no sé qué decir algo más. Luego, por supuesto, también tenía Drácula, porque el Drácula de Coppola creo que merece, el maquillaje merece una mención también. Gary Oldman también. Sí, Gary Oldman, One More Time. Qué tío más camaleónico, la Virgen. Y ya está. Y luego tengo por aquí una peli muy friki que se llama Mutación Asesina. Ya sé. Es maravillosa. Es de un extraterrestre que es un delincuente, entonces le van a condenar a muerte, pero al final le conmutan la pena y lo que hacen es exiliarle, desterrarle a la Tierra. Entonces él va tomando cuerpos para sobrevivir y tiene unos efectos cutrillos, pero en algunos momentos, hostia, están bastante bien. Es una peli curiosa, la tenía aquí como anécdota. Y ya está, estas son las cosas que he rescatado por ahí. No sé si queréis decir algo antes a esta gente cenar. Antes de que dejemos a esta gente de cenar, yo creo que es de obligada sacada. Hombre, claro. Esta gran película con un gigante, amigos, es la que le da el comentado Goya que se ha estado pululando por todo nuestro programa de hoy a nuestro querido invitado de hoy, Gorka. Ganó el Goya por esta gran película, que es impresionante, amigos. Si no la habéis visto, ya estáis yendo a verla. Que no te he hablado. ¿Cómo fue? Vamos, con esto ya cerramos. ¿Cómo fue el maquillaje de Andía? Porque sin sangre. Una pena. Que no me dejaron destripar a nadie, copón. Que se ha metido con la peli por los ritmos. Ya sabes, esta gente que los ritmos no los lleva bien. A mí me parece un peliculón. Y además me parece un peliculón imprescindible para ver en euskera, porque juegan mucho con que el tío no sabía castellano cuando van a Madrid y tal, y verla doblada pues pierde esa gracia. Pero me parece un peliculón, tío. Me parece que el gigante está logradísimo. Un euskera antiguo, además, también. Sí, un euskera viejuno. Sí. Cuenta un poco cómo fue la conversión de este gigante. ¿Hubo mucho juego de cámara? ¿Tuviste colaboración? ¿Hubo ahí un...? Bueno, jugamos que también había un... Creo que era israelita, era un Saz, uno de básquet que medía como 2.30, y se jugó mucho con eso, con este personaje, ¿no? Porque claro, en Eko Sagardoy pues llevaba unos zancos, le hicimos un traje a medida, con todas las proporciones un poco de lo que es... Una persona de esa altura, ¿no? Pues el codo lo tenía por aquí, las manos por aquí, las rodillas por aquí y claro, llevaba unos zancos. Entonces, muchas escenas de correr por el monte, pues claro, él decía, bueno, puedo correr, pero claro, era peligroso. Entonces, claro, había escenas un poco ya de planos generales que doblaba a este personaje, ¿no? Era un, el actor este, era un doble de 2.30 metros que hacía todos los dobles de este. Y luego pues nosotros hicimos unas manos, tenía pues unas prótesis por atrás de las orejas para hacérselas como más anchas, la boca, y bueno, ahí pues el traje, los hombros, todo eso, también debajo de su cuerpo, que es lo que le daba el volumen y las proporciones del cuerpo, ¿no? Es una pasada de película, una historia muy triste, una historia real. Sí. Hace poco, además, se encontraron los huesos. Sí, es verdad. Estaban en la tumba, se decía que los habían robado para sacar dinero y que estaban en Londres, en un museo, y al final se encontraron, excavaron o no sé, por ahí cerca y encontraron, salió en ETV y todo, que encontraron los huesos del gigante. Sí, también salió en la televisión española, tal, se dio bomba. Salió, sí. Sí, se le dio bomba. Además, no sé si habíais ganado el Goya ya y se había hablado mucho en los Goya de ella, creo que fue por ahí.
Entonces, por ha eso sido hace poco, sí, 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 ha sido hace poco. Y la, no se supo exactamente cuánto llegó a medir, creo que eran 2,40 y algo, pero claro, este hombre cayó enfermo, claro. Creo que tuberculosis y tal, estuvo bastante tiempo en la cama ya y ya dejó de medirse, le medía el cura de su pueblo. Entonces, cada cierto tiempo le iba midiendo y las marcas están en el pueblo de Alcho, allí en la iglesia, se pueden ver, si vais un día por ahí, por Alcho, podéis ver las marcas de este hombre. Muy guay, además tiene el punto de historia de localizado en el rollo carlista, que salía ahí nuestra querida Isabel, ahí la reina Isabel. Está muy guay, a mí me parece un peliculón, yo lo recomiendo encarecidamente. Y luego... también hiciste, ya con esto acabo, perdona, pero es que me mola mucho el maquillaje que hiciste para Guernica. Los cuerpos, ¿no? Estuviste en Guernica también en los cuerpos del bombardeo. Sí, 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 sí. Bastante gores, no se llegan a ver bien en la peli, pero los hiciste ahí con los gorismos. Coldo todo el rato me estaba diciendo que no quería Guernica, que quería hacer Guernica una historia... que no iba del bombardeo exactamente, era una historia de amor entre dos personajes y no iba del bombardeo en sí. Es una historia que ocurre, una historia de amor que ocurre durante el bombardeo. Entonces, pues no quería hacer eso. Entonces me está diciendo, no te pases con la sangre, no te pases. Sí, no te pases con la... vigilándome todo el rato. No te pases con la sangre, igual que hace esto, atended. No te pases con la sangre. Mira. Nos hacemos viejos, entonces. ¡Prima! 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 Sí, hombre, prima. Es que ahí murió gente y claro, al final. Claro, sí, y murió así, además. Claro, hay algunos momentos aquí bastante bestias. Ahí, claro, o sea, es lo que es un bombardeo, claro. Lo que pasa es que. Todo eso no se ve casi... Claro, lo que te decía, yo he visto la peli y no se aprecia con el curro que hay. No se aprecia nada porque, claro, pasaban, eran momentos de cámara muy rápidos y pero vamos, ahí incluso el equipo decía, joder, ¿por qué no habéis hecho más efectos aquí y tal? No sé qué, es que estaba Sony y lo cogía con pinzas, no, claro. no quería entrar en dramatismos... De guerra bélicos y tal y muy explícitos porque claro, la peli sí. Como no iba de eso la estaba distribuyendo Sony y no quería nada muy muy heavy. Hice el zambombazo ese en la cabeza pero vamos, lo pasa muy rapidito, ¿no? Después de ver esto, amigos, os podéis imaginar lo que pasa cuando a Gorka no le dicen no te pases con la sangre. Bueno, ten cuidado, el camión cisterna me lo quita, me lo aparcas. Bueno, yo soy de Bilbao, o sea que... Yo he de decirte que vi esta peli, que puede sonar mal, pero la vi esperando ver estas cosas, porque me imaginé que por fin se iba a hacer una peli sobre Guernica como muy realista, lo que hablábamos antes, con efectos que te choquen porque son realistas. Y como tenía entendido que iba a ser un poco así, ¿qué tal? Dije, joder, se van a ver cosas gráficas, se va a ver un bombardeo chungo. Y no, al final se convierte en una historia así un poco moñas. Pero bueno, está bien. Tiene su cosa. ¿Te gusta la historia? Lasa y Zabala también hicimos y el director tampoco quería... Joder, había sido a unos que les había pillado el gal, les habían metido bien, y claro, al final era como, no, hostiados, pero guapines. Ese era el... Lo que yo tenía que hacer era hostiados, pero guapines. Digo, a ver, ¿cómo se hostia? ¿Se embellece? Hostiados, pero guapines. ¿O te hostia? Pues he sacado aquí el vídeo tuyo y las hostias, las de tortura son jodidas en esa peli, ¿eh? Claro, te están torturando, te están pegando donde te han pegado todos los días. Entonces, la cara ya, o sea, es deforme. Tú a un boxeador, si al día siguiente entra otra vez en el ring, le siguen dando, o sea, durante un mes o X, al final, pues la cara, pero claro, al final hicimos pues, cuatro pómulos, el ojo así y tal, un poco boxeador, pero que se le reconociese. Pero está, o sea, son bastante chungas las escenas de tortura en esa peli, ¿eh?
Y hiciste los huesos también. ¿Llegan a salir los huesos? Sí, los huesos sí. Sí, además estuve en coordinación con Paco Echevarría, el forense, y me estuvo mandando fotos reales y bueno, me mandó unos vídeos de que estuvieron en juicio y todo, o sea, unos vídeos del levantamiento de los dos cadáveres en Valencia cuando se les encontró allí. O sea, y claro, al final pues tuve que hacer una reconstrucción porque claro, eran 7 costillas del asa, le faltaba la pelvis y un cacho de fémur, no sé qué y tal, y estuve haciendo todo. Luego, cómo entran las balas, las mortajas, estas son las mortajas envejecidas con la cal y todo eso, los dientes, las piezas dentales, porque a Lasa se le reconoce por una carilla, sí, que en España no se hacía, y entonces, claro, como estos eran de... tenían Iparralde y podían ir a Francia, entonces ahí sí se hizo la carilla. Era una técnica que aquí todavía no se hacía. Entonces, por eso Paco Echevarría dijo, no, estos son Lasa y Zabala. Porque había hablado con la familia y claro, al final vio que tenía eso. Tenía una carilla en una de las piezas dentales. Sí. Pero ya la policía de la Guardia Civil creía que eran rusos. Porque estos ya no son los dientes de la Zabala. ¿Eh? ¿Ya? Digo que estos no son los dientes de la Zabala. No, es una reconstrucción de uno. Pero que dices que creían que eran rusos. Creían que eran rusos, sí, porque, claro, tenía una pieza dental que no se hacía en España. Pero entonces creía que era un ajuste de cuentas de una mafia rusa en Alicante, que los habían tirado ahí a esconder por ahí y ya está. Porque la Guardia Civil vio, dijo, las piezas dentales, esta pieza dental no coincide con las técnicas empleadas aquí en los dentistas, ¿no? Entonces, entonces dijeron, creían que eran gente de fuera, que habían venido fuera y había pintaban unos rusos muertos en Alicante, pero claro, es que eran en los 90, que era la época dorada de la mafia rusa aquí en España. Claro. Bueno, era cuando empezó, porque todavía sigue. Claro, era cuando empezaron, ahora todavía siguen. Ahora gobiernan, de hecho. Bueno, ha estado genial, chicos, me ha encantado, pero la verdad es que yo te haya preguntado tanto por tus trabajos porque es que me encantan. Hacemos una ronda de despedida y si queréis algunos de vosotros una última recomendación, bienvenida sea. Empezamos por, bueno, acabamos contigo, Gorka. Vamos con JM, vamos de abajo así, la matraca. ¿Recomendación de qué? No, si queréis, alguna otra peli. ¿Recomendamos o...? Lo que te salga del nepe. Tú eres libre. Recomienda y despide, J. Tú estás en tu casa, que además me has traído una planta. Tú... Claro que sí. Pero tienes que regarla con sangre. No sé si te bastarán 27.000 litros. Que no sé si habéis hablado del Exorcista, que yo creo que es uno de los maquillajes más míticos de... Se ha mencionado. Jorge lo ha mencionado. A mí lo que me mola del Exorcista es que se usara en la imagen esta... que se le llama subliminal, pero es mentira, no es subliminal porque se ve, cuando es subliminal es que no la ves, el descarte de maquillaje ese que se hizo, ese descarte de maquillaje de negro que lo usan en la peli. Del plus alto, lo usan en la peli, sí, hay momentos que sale en la cara esta negra y tal, eso era un maquillaje que se hizo, una prueba de maquillaje. Esto se maquilló a la que hacía de doble de Linda Blair, que creo que se llamaba Eileen Dietz, puede ser, que era una actriz que, bueno, la pillaron porque tenía una estatura parecida a la niña y es a la que... Y fue la que estuvo con juicios, ¿no? Eso fue la que hizo de madre, que en esta escena no. En la que... No, lo de la espalda no, que se le fastidia la espalda, no. Yo digo, una de las que la doble de Regan estuvo en juicios porque no se le reconoció en los créditos un tiempo, una mierda de esas. O sea, pues puede ser, porque... Pero esta señora fue la que Friedkin puteó. O sea, lo que no podía putear a la niña, pues hacía un poco las veces de Linda Blair para putearle con todos los inventos, porque claro,
Dick Smith estaba a las órdenes de Friedkin, y Friedkin cada vez quería más. O sea, la escena de la pota, Smith le dijo, bueno, pues yo qué sé, le ponemos un tubo que se vea de perfil, pero que no se vea el otro lado de la cara. Y luego Friedkin al día siguiente le dijo, ya, pero es que yo quiero que la pota salga desde el centro, no quiero que salga de detrás. Y a esta señora, a la el índice esta, le pusieron, pues eso, una capa tocha de maquillaje y unos tubitos por aquí, en plan pues para, bueno, con un compresor donde expulsaban a presión el zumo este de guisantes o puré de guisantes, ¿no? Que luego le metían a la niña también en la boca y se lo hacían ahí regurgitar. Joder, qué mierda de calidad, qué mierda de tamaño. Este maquillaje, decía. Sí. Esta era la doble de Linda Blair. Y bueno, pues sí, míralo, pues nada. Perdona, pero búscalo luego y lo voy a recordar yo, a ver si me acuerdo, porque sí hubo movidas de juicios porque no la reconocieron a la actriz, en los créditos, alguna mierda de esas. Puede ser, a lo mejor me suena. Si no es la doble, a lo mejor puede ser también la que hacía los... Las voces de... ¡Ah, eso! De Reagan, exacto, poseída. Exacto. Esta mujer se llamaba Mercedes McBride o algo así. McBride, y la historia de cómo hizo la voz de Reagan poseída es flipante, porque al principio Friedkin pilló a un tipo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero cuando le hizo pruebas, cuando le oyó, pues dijo, hostia, es que esto no es lo que me mola. Y a esta tía se ve que era una veterana ya de los de radiofónica, era de los seriales radiofónicos y, bueno, y actriz de doblajes o no sé, era una especie de estrella ya consagrada. Y Friedkin la convenció, pero Friedkin le dijo, necesito que me hagas la voz del demonio. Y la tía dijo que, bueno, que para poder hacer la voz del demonio, pues tenía que meterse en el papel del demonio y que tenía que hacerle... pues perrerías, por así decirlo, para poder meterse en el papel. Y esta mujer llegó a grabar, pues con, bueno, le dijo que tenía que beber whisky, fumar como una carretera, e incluso le llegaron a anudar alguna vez una bufanda y dejarla pues al punto de que no podía respirar, pues para emitir sonidos guturales y esa voz. Incluso los sonidos de las potas estas las potadas estas que le pega al padre Carras y al otro, incluso las hizo ella, y tenía que ser bastante asqueroso, porque la tía cogía, le ponían micros delante, los cubrían, los protegían con plásticos, y le pidió manzanas, huevos crudos, y la tía lo que hacía era metía en un vaso, pues eso, dos trozos de manzana, huevos, se lo tragaba. Lo dejaba aquí, justo aquí. No sé cómo debe ser jodido hacer eso. Y justo pues luego lo vomitaba encima de los micros. Y ese es el sonido de las potadas. Bueno, supongo en versión original. En versión doblada no sé cómo sería. Supongo que se respetan, ¿no? Los sonidos estos de ambientes, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sonidos chungos. Igual que cuando cantan en inglés, que de repente tienen una voz en español, se ponen a cantar y tienen otra, porque han puesto la original. Debió ser esta mujer, porque la putearon a gusto. Sí, sí, totalmente, fue esta. Además me acuerdo que se apellidaba McBride, fue esta la, sí, sí, la que sí, estuvo con juicios, porque luego no se le reconoció, no se le pagó. Es que además la metían de estrangis en el estudio. Sí, o sea, sí, sí, no se la iba con un segurata, miraba si había moros en la costa, y cuando si no veía nadie, pues la metían ahí en una especie de rulot o una caravana, y la tía se ponía a grabar. La metían debajo de la cama. Sí, sí, y no salió en los créditos durante mucho tiempo, esa es la movida, sí, sí. Pues qué guay, pues ya. Seguimos. Bueno, los créditos puede ser para otro... A otro tema de estos. Sí, sí, joder, es para otro tema, los créditos. La cámara frigorífica, bueno, ellos rodaban en una cámara frigorífica. Sí, lo están contando por aquí. Creo que también los actores se adormecían y solían disparar con escopetas, no sé si escopeta de sonido o tal, con cartuchos de esto, pero solían disparar porque... los actores se adormecían y pegaban un tiro, ¡pum! Maravilloso. Maravilloso.
Estás ahí entre toma y toma, así, cogiendo gustito y de repente te pegan un cañonazo. Eso es motivación. Es que hoy ya no se rueda como antes. Sí, sí, tío, ya son todos... Técnicas motivacionales. Estamos ya demasiado blandos, somos unos blandos. Bruno, tienes un gato en la cabeza, dinos tu despedida y tu... Bueno, no te has despedido, JM, o sí. Pues nada, que un placer haberos meado en el concurso de Bruno y... Sabíamos que iba a ocurrir. Es broma. Nada, que un placer. Ha sido más súper interesante escuchar aquí a Gorka, no a Gorkón, a Gorka, que es como escuchar los extras, como ver los extras de un DVD, un Blu-ray, ¿no? Contando todas estas cosas tan guays, ¿no? Que son las que a mí, al menos personalmente, me flipan cuando veo una peli. Siempre me pregunto, ¿cómo coño habrán hecho esto y tal? Y ha sido súper, súper interesante. Y un placer estar aquí por primera vez. Espero que me inviten más veces. Estarás más bonita, perdona, que no te he puesto tu... Ah, bueno. Gracias. Suscribiros a su canal. Corred. Suscribiros a mi canal, por favor. Corred, insensatos. ¿Es youtuber ese hombre o qué? Sí, es youtuber. Es un youtuber de éxito, como todo lo que estamos aquí. Hombre, bueno, claro. Ha puesto por aquí... Que decir los canales antes de iros que Emilio y el Raúl Cimas falso, es el tú, Bruno, no los conocía. Y Gorka Maquillador, luego voy al Insta. Ahora te los digo todos. Según les voy poniendo, les pongo sus datos. ¿Estáis? A mí ponme venga. Este. Venga, ponme Bruno. Este, cuéntanos. Yo soy de este, ¿eh? O despídete. Ese, Emilio es mío, Emilio es mío. El videoclub Pinquino lo tengo, así que vamos a tener que usar ese. Cuéntame, Bruno. ¿En serio? Pues nada, yo lamento no haber estado muy participativo el último rato. He estado luchando con el señor. No, de verdad, este es Fry y le llamamos o Terremoto Fry o Hijo Puta Fry. Porque quiere toda tu atención, se restriega, te muerde para que juegues con él y no me ha dejado ni un puñetero segundo desde hace una hora. O sea, me tenía ya un poquito de los nervios. Bueno, nada, simplemente decir un placer haber hecho un directo multitudinario. Estupendo compartir los conocimientos de Jota. Y había coincidido con Emilio también, que hemos hablado alguna vez por Instagram. Un tío de puta madre, ojalá hagamos más. Y sobre todo, Gorka Aguirre, yo tengo verdadera admiración porque tienes un curro maravilloso en el que tienes éxito. Además, y supongo que, bueno, tendrá momentos duros, durísimos, como todo en este mundillo, pero, en fin, admiración plena, tío, y que vaya todo súper bien y ojalá alguna vez pueda yo llevar un proyecto a cabo en el que pueda pagarte, tío, para poder contar contigo. Así que, nada, un placer, muchachos. Y, sobre todo, muchas gracias a mis compañeros, a Raúl, a Gorka y a todos los que estáis aquí. 3 horas de directo y casi... 50 personas estamos todavía. Así que, nada, esto es que ha sido bastante interesante, efectivamente, como ver los extras de un DVD. Gracias. Bruno, dos cosas. Una, te he puesto este, que es tu Instagram, es este, ¿no, Bruno Martín? No, da igual. Bueno, ¿cuál es? Dímelo. ¿Cuál es, joder? No, da lo mismo. No sé, o sea, podéis seguir el canal, que es Aman From Murcia, aquí en YouTube, o si me queréis seguir por Instagram, que yo creo que me sigue la mayoría de la gente que nos está viendo. Pero es Bruno... Bueno, Aman From Murcia es su canal, ya sabéis, donde están las series. Veis que, como he dicho antes, como me he pasado del StreamYard de Volcanic a este, los que ya tenía subidos, que eran tu canal, el mío, el de Raúl, los he perdido. Los tengo que volver a subir. Y segundo, antes de despedirte, ¿estás viendo Bone Tomahawk? Sí. Hola. Peliculón. He puesto, lo que pasa que es que la pantalla estaba encuadrado, yo que me había hecho, como todos, ¿no? Que nos habíamos encuadrado aquí un plano de... La hostia, porque ha decidido este formato así un poco más fotomatón, pero es que he tenido detrás Kilómetro 666, que me parece muy divertida esa película y también tiene unos gorismos interesantes y un Tomahawk que tiene unas sacadas de polla. Sí. Que se arranque con la flecha ahí al Sid Haig, ¿no? Creo que es el que le clavan el flechazo ahí de repente. Me encanta. Bueno, Emilio, el difunto Sid Haig, pobrecillo. Qué nombre más guay tenía. Cuéntanos. Yo primero dar las gracias por haberme invitado. Solo soy un hombre que cumple años, nada más. Estoy aquí, no sé por qué, pero bueno. Y eso, pues un placer conoceros a todos y que me lo pasen muy bien. Decir que he sacado un punto, un mísero punto. Se lo puedo regalar a quien queráis. Ya es más que boca. Y como has dicho que podemos hacer lo que queramos en la despedida, yo os voy a recomendar esta película.
de 1975 de Ivo Caprino, que es stop motion, animación, un clásico de la animación noruega. Esta. Muy bien, muy bien. Muy bien, ahí, un dato un poco sesudo. Oye, tenemos que hablar de la caja y eso, que no hemos hablado. Bueno, otro día, ¿no? Otro día, ¿no? No, no, tú y yo, digo. Tú y yo, ah, fuera sí, de... bueno. Cuéntame. Otro día. Cuéntame, otro Raúl. Día. A ver, ahí estamos. Cuéntame, querido. Bien, lo primero que voy a decir es que, Emilio, nosotros somos contingentes, pero tú eres necesario. Eso va a ser mi primera aportación. Luego le voy a mandar un beso a todos nuestros televidentes que nos ven aquí y que han aguantado 3 horas de directo, las 50 personas ahí. Me vais a permitir que hoy en especial salude a Thais, que ya ha puesto por ahí en los comentarios que ella ve el videoclub Kinky. ¡Qué genial! ¡Gracias, Thais! Es mi chica Kinky. Es una crack. Y se me ha quedado aquí en el montoncito de películas que yo iba a sacar para destacar maquillajes molones, también una patria y que creo que tiene que salir aquí, amigos, porque este fue mitiquísimo. Sí, sí. Y además sacó a la palestra al señor Botet. Que es carne de carnaza para... Entremos en detalles que vamos a morir de inanición algunos. Sí, es carnaza Botet de maquillajes guapos, porque con el cuerpo que tiene es que le queda cualquier maquillaje y le queda bien, el cabrón. Exactamente. Aunque no se haya dicho ya 3 horas. Calles, hombre, mira, no, perdona, o sea, esto, amigos, amigos que estáis viendo el rincón oscuro en este momento, esto ya es el colmo. O sea, ya me cortan continuamente, como va a hacer Gorka ahora mismo, cada vez que voy a decir algo sobre alguna película, alguna anécdota. Es que ya me cortan hasta cuando me estoy despidiendo. O sea, hasta cuando me estoy despidiendo, me voy a ir de aquí porque aquí se me ha faltado al respeto. Esto es un sin Dios, Raúl, y tienes razón, y esta vez te toca dar la razón. Mira, dicen aquí Emilio, Grand Prix de Emilio Aragón. Esto es indignante. Indignante, porque Grand Prix era de Ramón García, no de Emilio Aragón. Vamos a ver si focalizamos, ¿eh? Grand Prix de Ramón García, por favor. ¿En serio? ¿Me has cortado la despedida para decir esta gilipollez? No te he cortado, pero si te ha cortado Bruno, ¿yo qué te voy a cortar? ¿Te Bueno, pero luego tú le has seguido. No era una despedida. Te has puesto a hablar de otra peli, que si nos quedas aquí... Los 20 minutos. A mí corto se me... Perdona, lo único que he dicho es, esta peli que hay que hablar de ella y que salió a Javier Bortet a la palestra. Ya está, es todo lo que he dicho. No me es verdad que hemos dejado sin hablar de Javier Bortet, que... coño, pues que Javier Bortet, había que haber hablado de él, la verdad. Pero bueno, ya ha pasado. Sabemos. Mira, te dice Thais Bruno que te va a seguir, a pesar de lo idiota que eres. Venga, Gorka, es tu momento. Te hemos liado malamente, tío, y te tenías que haber ido mucho antes. Madre mía. Te hemos engañado. Esto no vuelve. Pues nada, muchas gracias por haberme invitado al programa. He estado súper a gusto. Fíjate, me iba a quedar una horita o así que te he dicho y al final no sé cuánto ha sido. 3 horas, 2. Pues el hobby, ¿no? Te podías haber tragado el hobby. Me he liado de mala manera, pero muy a gusto. He estado súper a gusto y, joder. Lo que pueda aportar de mi profesión, bienvenido sea, y si a alguien le gratifica y le viene bien, pues yo encantado, vamos, o sea, encantadísimo. Estamos en Instagram como IrrealFX, cualquiera que tenga alguna pregunta o alguna inquietud o lo que sea, nos puede contestar ahí, nos manda un esto o lo que sea y genial, vamos, que he estado muy a gusto y que muchas gracias a todos. Mis admiraciones por el programa y no vuelvo más. Gracias. Y no vuelvo más, que me tenéis hasta los huevos. Mil gracias, no. Cuando quieras. Bueno, otro ratito. Ha sido un placer, Gorka, tenerte aquí, de verdad, de la buena. Me hace muchísima ilusión, porque además hacía un montón que no hablábamos y en el último mes hemos hablado 2 veces. Me encanta. Como ya te dije, a ver si, perdonad mis respiraciones, que estoy con alergia, con un poco de asma. A ver si consigo que esto se calme y voy a Bilbao a que mi familia conozca a mi hija y me paso a verte. Ver tu taller y cuando no mires te robo algo. Y a todos los demás, muchas gracias. Raúl, Bruno, es vuestro trabajo. Tenéis que estar aquí, llueve, truene o tal. JM, gracias por fin por tenerte aquí. Gracias a ti. Ya era hora, joder, que vinieras a mi casa con tu planta. Es verdad que el protocolo dicta planta y dulce, están faltando los bombones, pero bueno, da igual. Lo dejamos a media. Emilio,
Gracias por salir a dar la cara aquí en mi canal con esa camiseta tan chula. Y felicidades. Felicidades por ser más polla vieja, como dices tú. Y nada más, chicos. Me despido de la gente. Un abrazo, Bruno. A ver la gente que tiene por aquí. Te dicen ese Gorka a ti, ese es a ti, no a mí. Gorka, estoy igual. Ah, no, ese es a mí. El de la alergia es a mí. Y nada más. Chicos, ha sido un placer. Yo y mi dedete, que tiene casi 10 años. Omnívoros, ¿cuándo fue? En el 2012, ¿verdad, chicos? Sí, sí. ¿Cómo? Omnívoros fue en el 2012. 12, sí. Este, 2012, sí, puede ser. Este dedo va a hacer 12 años. O sea, 10 años, chicos. Y aquí está, Gorka, te llevo en el corazón. Es de 49. Gracias. Chicos, muchísimas gracias. Y nada, no tenemos ni música para despedirnos, así que... Venga. Adiós, 3 minutos y 5. Somos unos cansinos. Adiós, Agur. Hasta luego.